Buenas noches, señores telespectadores, desde el Estadio San José, el San José Arena, que acoge un trofeo más de feria y que va a enfrentar en un partido triangular al Gines, al Juventud Deportiva Gines y al Club Deportivo Tomares. Enseguida les pasamos a leer las alineaciones titulares. Decir que el miércoles juega Espartinas con Tomares y el viernes Gines Espartinas, para dilucidar quién será el campeón de este trofeo de feria anual. Tengo a mi lado a un compañero nuevo de comentarista, Pedro Vergillos. Hola. Buenas noches, Antonio, un placer. Una tarde más aquí contigo. ¿Cómo va el encuentro? Pues, hombre, el Tomar está una categoría por encima y debería de imponer su calidad, pero el Gines jugar en casa igual eso le da fuerza para intentar llevarse el partido. Bueno, el Gines ya sabemos, jugará con Edu, el flaco Edu, la araña en la portería. En el lateral derecho estará Fernando Blanco, más conocido como Fernando Pegatina por la afición. Chico, el jugador venido de Bormujo, no sé si venido del Bormujo. Cuando empieza el partido, toca David Lasada, ahí está Chico, el que les pasamos a comentar su procedencia. El lateral izquierdo, David. En el centro del campo, doble pivote para el tractorcito David Lozada y Andrés, otro jugador procedente de Bormujos. Interior derecha, Jesús Riego. Interior izquierda, Isidro. Y tres puntas para completar un sistema que usa el entrenador Manolillo, de un 3-4-2-1. Con Javi Mora, Juanjo y en punta, Jesús. En cuanto nos llegue la información suficiente, pues les hablaremos del Tomares. Tengo que comentar que hemos tenido un pequeño atasco en la Cuesta del Molino, ¿eh? Nos sí. Ha impedido llegar a la hora y aquí estamos haciendo flecos de última hora. Ya tocó David arriba, salta Jesús, rechaza la defensa tomareña. Nadie la baja, ya está la pelota en las manos del portero Paco Sales. Bueno, la Unión Deportiva Tomares, no Club Deportivo. Unión Deportiva Tomares juega con el 1 Paco Sales, el 2 Manuel, 3 Carlos, 4 Felipe, 5 Rauli. ¿Rauli? ¿Rauli Veloz? Rauli, sí señor. 6 Manuel Oviedo, creo que es el apellido, cuando nos acaba de llegar la pelota. 7 José Manuel, 8 Víctor, 9 Dani, 10 Falcón y 11 Nene. En todos los pueblos hay un Nene. En todos los equipos de la primera región hay un Nene. Recuerden que el Gines el año pasado jugó la liguilla de ascenso, pero fue eliminado en la primera eliminatoria por el Antoniano B. Y este es el partido, un partido más. Este trofeo va a ser una prueba más para los chavales dirigidos por Manolillo, para ver cómo se encuentran para el 15 de septiembre, que empieza la temporada en la segunda regional. Colgó la pelota Andrés, no pudo controlar David Lozada y el tractor deja la pelota que abandone por la banda. Ya pone la pelota el Tomares. Ya fuera un cigarrito. Muy bien. Juega ya la banda, salta Isidro, cabecea de nuevo, la baja el delantero tomareño. A ver si nos vamos familiarizando con los jugadores del Tomares, porque ya toca David en la interior. Pita, bueno, tenemos al árbitro. Nos hemos presentado a nuestros colegiados. El señor Clemente Contreras, del Colegio de Huevar. Vaya crack. Desde aquí mandar un saludo enorme al preparador físico de Tomares, que nos ha facilitado la información de manera tremenda, dándonos los nombres y los puestos de los jugadores del Tomares. Y le ha pedido presión constante durante los 90 minutos de juego. Veremos a ver si aguantan este ritmo. Bonita temperatura, ¿no, Antonio? Sí, agradable, agradable para los días estivales que hemos sufrido durante la última. Ahí la pisa Juanjo, busca ayuda, la retrasa bien para David Lozada, que hace las labores de capitán. David Lozada en el centro del campo, quería abrir para Fernando Pegatina, pero pita Clemente Contreras, falta. Tiene nombre de árbitro, ¿eh? Clemente Contreras. De Oviedo. Con falta de Oviedo, ¿verdad tú? Este chaval con este apellido. Va a parecer que estamos de ronda informativa. Falta de Oviedo. Va a colgar Isidro.
A la olla, ahí. A la zona de encuentro. Cuelga Isidro. ¡Va a saltar David! ¡Qué lástima! No saltó David, se encontró la pelota en la cara y no pudo controlar el lanzamiento a portería. Primera ocasión, si se le podemos llamar ocasión de gol, ¿no? Esto, ¿no? Bueno, es una aproximación. No digamos primera ocasión. Aproximación del Juventud Deportiva Gines a Lara del Tomares, primera ocasión de gol. Hay que también que comentar que el viento no nos facilita en nada el trabajo, ¿eh? Tremendo, estamos aquí que parecemos Tarifa. Ahí está. Jugando en Marbella. La busca arriba. Hay que bajar esa pelota. Hay que mandarla al tapete, si podemos denominar tapete a esto. Ahí está. 50 espectadores en San José Arena, Pedro. Sí, sobre los tres cuartos de entrada. Fernando que quiere prolongar, prolonga buscando a Jesús. Jesús que no llega y la pelota va a quedar para el portero tomareño. ¿Cómo se llaman la gente? Tomareños, ¿no? Tomareños. Este que la va a buscar arriba, a Nene, Falcón o Dani, que son los puntas del equipo tomareño. La pelota que vuela, la toca Nene, David Losada. Le ha pegado en el... Es Dani para Javi Falcón, ¡fuera! La primera ocasión del Tomares, Pedro. Tenía tiempo para hacer todo, le quiso pegar a la primera. Fue Raúl el que la tocó, ¿eh? Raúl. Muy buen futbolista Javi Falcón, ¿eh? Es un conocido en el Aljarafe sevillano en el tema fútbol. Ahí está Juanjo, bordeando el fuera de juego. Va a sacar Edu. Va a buscar a Juanjo. Bueno, Pedro. Pita de nuevo falta. Sí, Antonio, te paso el micro. Que en el banquillo esperando su oportunidad van a estar Gaby Pérez, Gabriel, Diana, José Ignacio Camino, Villegas, Nene y Marco. El jugador de 2-0-2, Marcos Janker. El único jugador en Gines que ha jugado al básquet y al fútbol a la vez. Como Kobe. Intentaba tocar de primera Javi Mora, ya rechazó la defensa de Tomares. En la línea, Javi Falcón, busca ayuda, la va a parar. Ya tiene tres jugadores alrededor, toca la pelota para Rauli. ¡Qué bien! Jesús Riego recupera, ya la mueve Fernando. La pierde, la recupera de nuevo Rauli. Y ahí está la pelota. Ya empezamos con la pelota dando las cámaras. Esto va a ser... Parece Kosovo. Está bien el campo, ¿eh? Está bien. No hay ningún... Dice que han hecho... No hay ningún bollo en especial. Quieren poner uno de cepo, me he enterado. Sí, bueno. Está ya el terreno... Ya bajó la pelota... Nene. El jugador del Tomares. Y ahí está el capi... Del equipo tomareño... Víctor. Roba la pelota a Gines. Nadie controla el esférico. Ya está Andrés buscando un amigo. No lo encuentra... Feli rechaza, baja bien la pelota Falcón, toca a la banda el Tomares y el móvil sonando. Ahí está en el interior derecha, qué bien cortó Gines, ahí la cobertura, la pelota es de el Tomares. Rauli que recorta, Rauli la pone, la pelota la baja Falcón, se resbala, Falcón sigue con la pelota, pero ya, vaya incendio, ¿eh? Es el salva, creo. Nos llaman los amigos del Telepisa. Yo, que estoy retransmitiendo un partido. Clemente contra la escala. Ha decretado falta y va a sacar David. Blanco, perdone. Va a buscarla arriba. Sube Fernando a la banda. Blanco juega en corto para David Losada. David Losada que busca banda para Fernando. Gines que intenta arrasar la pelota. Fernando para David Losada de nuevo. Otea al horizonte. Busca Fernando. Fernando que prolonga banda. Jesús que le tira, Fernando que cuelga, llega Martín Casque, lleva Juanjo la media vuelta, no decretó penalti el árbitro, tampoco ha habido quejas, la bola que llega Javier Falcón, se anticipa David Losada jugando para David, su anónimo, David que intenta ponerla para Isidro, Isidro que juega para David, David debe de cambiar de banda y lo hace, que bien para Fernando. El Gines tocando la pelota, haciendo la suya. Pelota para Blanco. Blanco, que bien, Blanco. Blanco que se va arriba. Blanco que abre para Fernando. Qué bien, está jugando el Gines en este momento de partido. Fernando que la cuelga. Llega con solvencia Paco. Paco que abra banda. El Tomares que intenta situarse en el terreno de juego cuando Contreras decreta falta de Isidro.
7 de la primera parte en el San José, Gines 0, Tomares 0. Los amigos que no me dejan retransmitir un partido en Gines Televisión. ¿Qué quería, Salva? No sé qué, le da el teléfono a una chavalita. La busca arriba de nuevo, el Tomares se anticipa. ¿Cómo se llama este chaval? Es ahí, Andrés. Andrés, de Bormujos. El saque de lateral que favorecerá al equipo tomareño. Pide distancia. La busca arriba para Nene. Nene que toca tacón y falta de David. Falta de David. Mucha falta de momento en el encuentro. No las tenemos contabilizadas tampoco, ¿no? No, de momento no somos tíos de matemáticas. ¿Esto no es fútbol sala? Sí, señor. ¿Esto no es baloncesto? Sí, señor. Suben las torres del Tomares a buscar un posible remate. Deberían de tener un número en la calzonita para yo poder saber quién es. Deberían de tener un ordenador aquí, Guillo. Va a botar la falta el Tomares. A ver si funciona la estrategia. Edu que coloca la barrera. La va a botar Manuel. Manuel que la va a buscar arriba. Manuel que la busca. Se pasea y va a ser saque de puerta para el Gine. De momento da una mayor sensación de peligro el Tomares cuando se acerca al área. Parece un equipo más hecho aún. El Gine es un equipo joven, de una media de 21 años tendrá. Tiene que hacerse durante esta temporada. Sí, pero Gine, el rato que yo llevo viendo, está intentando jugar al fútbol, está rezando la pelota, está tocando sin prisa, con mucha calma y con mucha paciencia, y esos resultados van a llegar, ¿eh? O sea, que tengamos en cuenta bien que el Tomás está una categoría más para arriba. Juanjo, que, o sea, nuestro gran amigo Joao Fancas, que parece ser el jugador más adelantado al saque de puerta de Edu, e intenta mover la Gine, esto es bueno. Ahí está, David por banda, va a buscar de nuevo, ha visto, tiene mucha calma tocándola, tío. Blanco, que bien, Estebalín, Blanco va a buscar de nuevo a David. David que otea al horizonte, buscando un amigo que le socorra. Este lo encuentran Juanjo va a buscar para Isi, largo, va a llegar Paquito, nombre de portero. Paquito Darío Silva, ¿eh? Sí. Viola. Paco que va a botarla de nuevo largo. Allá va la pelota. Vuela hacia Nene. No, este es Víctor, se va la pelota. Samuel Fofú que la deja atrás. No se ríe el chaval. Va a sacar Fernando. Fernando que la saca para Jesús para Javi. Javi que la toca. Ahora es David Losada. David Losada que va a prolongar. No prolonga, sí. David que intenta meterse. No señala la falta. Contreras. Y llegamos al cuarto de hora. Próximo del primer tiempo en el San José, Gine 0, Tomares 0. ¿Llevas el tiempo de verdad? No, pero me lo imagino. Soy como Flick, el del reloj. Bueno, miraremos el móvil para saber el tiempo que lleva de partido. Puedes poner el cronómetro, así que es verdad. El miércoles empieza la feria, Pedro. El miércoles empieza la feria. Aconsejamos no acostarse tarde a los futbolistas que estamos viendo aquí en el campo. ¿Ginenses? Para así poder disfrutar de la mayor educación física posible para el comienzo del partido el viernes contra la Espartina, en el que quizás me encuentre yo, con todo el tomate. Ahí está. ¡Oh, cuidado! Protege bien la pelota. No, Fernando que la saca y otra vez que viene para acá. Es Jesús el que la pelea, Jesús que la peina para Javi. Javi que la pelea, se la lleva. Cuidado, no. Corta Fernando y desde aquí nos vemos bien. Banda para tomar, Banda para el Tomares. No me familiarizo con la gente del Tomares, ¿eh? El 8, el crack del 8, ¿cómo se llama? Este Víctor. Víctor. El Capi. Con el tribal. Está tan de moda. Uf. La saca Isidro mal. Samuel Fofú que la peina. David que la controla. David que está teniendo mucha presencia en lo que va de partido. Javi Falcón. Y esto es para Edu. Es falta. Es falta peligrosísima. Toma, te paso el micro que me voy a fumar otro cigarrito, Antonio. No, desde aquí también quiero mandar un saludo a la grada joven. Podemos ver a Ale Pérez, podemos ver a Segua y a Juanito Bolero, ¿eh? Bueno, yo también. Eso tengo... tampoco se recuerda tarde en feria. Tengo que decir que un grandísimo amigo mío, un gran abrazo. Sí. Un gran abrazo para ese puñetero crack que está aquí en el banquillo. Sí. Alvarito. Que hoy no juega, está lesionado, ¿no, Álvaro? ¡Oh, falta de entrenamiento! Eso es lo que no queremos. Falta de profesionalidad. El que fue Mr. Armani en sus tiempos en el pabellón de Gine, en el Mogab Arena. Y hoy no puede disputar aquí el partido en el San José Arena, más arena que nunca. ¿No? Le va a pegar Nene a la falta. Va a pegar Nene, barrera de cuatro en Gines. Le pega Nene, la pelota de David, cuidado, que será córner. Pudo obstaculizar la labor de Edu. Suben las torres del Tomares, entre ellos cabe destacar a este chaval del 4. No, lo tenemos aquí. Una torre de 1,80, Pedro. Sí, el chaval se llama Felipe. Sube Felipe, que es el central. El príncipe. Y va a botar el córner Rauli, que lo saca todo, ¿eh? Rauli Veloz va a sacar el córner.
boli que la bota. Mal. Salió del campo, salió del campo. Tú no fumas, ¿no? No, me he quitado. Además, mi novia no me deja. Estás enamorado, ¿no? Estoy totalmente enamorado ahora mismo. Me han contado que por eso no tengo el amor en tu vida. Sí, ha entrado el amor en mi vida. No tengo ese don de palabra que tenía antaño. Ya te la dicta el corazón. Me la dicta, ¿no? Me la dicta el corazón. Juega la pelota, David. ¿Es malo llevarse por el corazón? Busca un compañero, va a jugar en largo la banda, pegadito. La recupera el Tomares en el centro del campo, de nuevo es un que no puedo, creo yo, ahora mismo el partido, porque de nadie es el balón. El Tomares parece que tiene un poquito más posición, pero no mucha. Si tuviéramos ese recuadrito abajo de posesión de pelota, ¿sería 55% 45%? Podría ser, o 56%. Y 44. ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Lo saben ustedes? Si lo saben, ya. Llámenos. 6, 10, 9, 14, 15, 24. Palabra clave, posesión. Cabeceo Dani sin peligro. El delantero tomareño. Dime. Bueno, Antonio. ¿Tú piensas que es bueno llevarse por el corazón o por la cabeza? Yo creo que totalmente que dejarse llevarse por el corazón. Y más en esta época estival. Entonces, corazón 55 como la posesión, cabeza 45 también. Sí. Vaya crack. Tengo que decir que el Gine juega con un 3-4-2-1 y la salida del balón cuando te presiona Falcón y Dani arriba es difícil. Un 3-4-2-1, doble pivote que es David Losada. Antes del partido Sésamo, ¿te acuerdas? Un doble pivote que es David Losada y Andrés, el chavalín de Bormujos. Atención ahí, David Losada busca abrir a la banda para Jesús Riego. Le entra en la lateral derecho, no pudo tocar, qué pena para Jesús He-Man, máster del universo, ¿no? Sí, Viola. Viola o Darío Silva, totalmente. Pegadito a la banda, lleva a tocar Jesús, su altura se lo permite. Toca en corto en Tomare, intenta jugarla, pero imposible. Ya está, los perros de presa del Gines, David Losada, el tractor, David Losada, el capi hoy. Y el capi de la temporada. No, está bien situado. Sí, no, y está abriendo bien a la banda, está usando la banda. Date cuenta que jugar con tres abajo arriesgado, ¿eh? Balón demasiado largo, intenta llegar y controlar Joao. No puede el 9 ginense, va a poner la pelota en juego ya Paco Sales. Que no tiene ningún parentesco con Fernando Sales, por si alguno lo ha pensado. El jugador pucelano. La pelota, ¿esto qué es? Ahí está en Valladolid. A ver si alguien la baja. Ahí la baja ya. No, has estado en Valladolid nunca. Nene, no, nunca has estado en Valladolid. ¿Qué pasa? Hemos estado en Huesca este verano, ¿eh? Hemos estado en Huesca este verano. Vaya tremendo, viaje. ¿Eh? Vaya viaje. Pirineo. Ostense. El mismo frío debe hacer más o menos, ¿no? Valladolid, Huesca. Ya puso la pelota en juego Dani. La va a querer centrar. Corner forzado por David, el lateral izquierdo del Gines. Siempre van a subir ahora Carlos. Subirá también Felipe. Y sube este 8, este crack que me cae bastante bien, chavalín. Bueno, estoy fijándome bien y juegan con sistemas muy, muy, muy parecidos, ¿eh? Los dos conjuntos, ¿eh? Juega con 3 también atrás, deja 3 atrás. Aunque es peligroso porque ahora mismo en la botadura del córner en Tomares ahí tiene que salir Edu. Bien, Mazinger, Z, Edu. Toca Andrés, viene Javi Mora, no va a llegar. ¡Qué mal le pegó! Para quitarse todos los problemas, ¿eh? Eso hace miedo, tengo miedo. Construir el equipo, sí, señor. Que se compre el Lego. Me estoy fumando un cigarrito. Te voy a pedir que retransmitas 2 o 3 minutitos. No pasa nada. Con mi apoyo. No pasa nada. Cuando estoy pirando, tú no ni me mires. Cuando veas que si no te hablaré ahumadamente. ¡Saca la araña negra! ¡Flaco Edu! Ahí, en el centro del campo, una batalla tremenda, 2-1. 2-1, un bit más. Botazo al centro del campo. Joder, aquí hay más falta que en un partido de baloncesto, Pedro. Sí. No, eso te lo he dicho yo antes de empezar el partido, a mí me está gustando el planteamiento y la intención de jugar a fútbol. Claro que es el Tomare y a lo mejor te gana porque pueda tener más calidad, porque está en una categoría superior a la tuya. Pero hombre, si tú lo juegas así a equipos de nuestra categoría, pues yo supongo que dará su fruto. Eso no es sesión, claro que no. No. No, Víctor, no pidas sesión, que no lo es. El Calcio, hace mella aquí también. Fernando que la toca para Andrés. A Andrés que va a abrir a... No, lo busca David, pero va a llegar el otro David. David para Losada. David, el chidoqui de la liga, ¿no? Para David. David que busca ahora a Juanjo. Que bien, ahora Gines. Pero no paran, ¿eh? De dar patada. Juanjo para Jesús. Jesús, todavía hay peligro. Está en el área Jesús. Jesús se va a encerrar en el córner. Saca el centro. Atrás no llega Fofú. Qué lástima.
Qué lástima, se adelantó el defensa tamareño y sigue, se la lleva, atención que va a ir la contra, el peligro. Es Javi Falcón el que lleva por banda, va a buscar un amigo, lo encuentra en Víctor, Víctor para Javi, Javi para este, ¿quién es? Hay lesión de Javi Falcón y tarjeta para David. La primera de Clemente Contreras. El capitán del Gines. La primera de Clemente Contreras. Voy a ir a por dos refrescos, Antonio. Sí, voy a ir por dos refrescos porque tengo la boca más seca. De cola, de naranja, de limón. Aquí tenemos a Paco. Paco, una leyenda aquí. Voy a ir a por los refrescos, Antonio. De naranja, de limón o quizás un Coca-Cola. Un Coca-Colita. Tremendo, cerrando, ¿no? Bien, ahí está la discusión sobre la falta. Tenemos al tractor, el que alisa la, el campo antes de que empiecen los partidos, David Osada. Y toma, aquí toma 2,15 euros y dame una Coca-Cola, chaval. Tengo 10 euros. Va a tocar la pelota en lateral izquierdo, Carlos. No, va a dejar al final que sea el capitán Víctor. Colgará sobre la olla. Gínense. Saltaron al Alimón. Andrés y Oviedo. Y pitó carga ilegal el árbitro Clemente Contreras. Toca David. Toca de nuevo atrás para Chico. Chico, uff, ha tenido un error ahí. Lo soluciona rápido. Problemas ahí. Dani, bien. Llega Fernando Pegatina para solucionar los problemas en la caldera, en la sala de máquinas del equipo local. A la banda ya. Isidro, toca con la izquierda. No hay problema. La pelota no abandona el campo, salta. Jesús. Javi Mora le pegó sin querer la pelota en la rodilla y eso le dificultó el control de la pelota. Busca un amigo Javi para sacar de onda. Andrés quiere cambiar la orientación, mal, se la pedía Joao. Sin complicaciones se monta la contra del Tomares, en la banda derecha es Dani. Ya suben los puntales Nene, Falcón, pero sin problemas Chico, que... Corner. Creí que no había salido la pelota. Creí que había salido la pelota por banda, pero no. Corner. Corner a favor del Tomares, el cuarto. Que vota el equipo visitante. Dale al zoom que no sé qué jugador va a votar, aunque aquí lo vota todo Rauli. A sacar Rauli en corto al primer palo. Hubo una pequeña carga, pero sin problema. Atención, ahí bien saca Isidro. Pelota controlada por Javi. Joao toca en corto para Fernando con problemas. Vino Dani, falta. Falta de Fernando Pegatinas, que no vino a venir al delantero del Tomares. No. Vamos a ver si precisa de atención el jugador del Tomares, el Capi Víctor, tendido en el suelo. ¿Dónde está mi refresquito? ¿Dónde está mi refresquito? Toma, tu euro, chaval. Se ha caído Víctor al suelo. Vaya cara este Víctor, se le ha manchado toda la camiseta. Bien, a ver si el Gines acondiciona al partido y toca más el balón. Jugadores de gran calidad como Javi Mora, que está muy desaparecido. Parece que se ha disfrazado de poste o algo, porque necesitamos ver a este jugador muy importante para las huestes locales. Ya botó la pelota, se la comió totalmente el central y ahí está Javi. La perdió bien ante Carlos. Tocó Carles al largo. La pide Edu. Fernando atrás. Van a Chico. El jugador de Bormujos pide apoyos. La pide la banda derecha, Jesús Riego. Toca ya en corto Oviedo. Oviedo para Carlos. Abrió en banda.
para Rauli, pero demasiado fuerte. Saca Gines. Falta de Nena David Osada, que saca rápido, intentaba forzar la amarilla. No, había sacado. Había sacado. Más pícaro David Osada, está Andrés. Andrés que quiere meter al área, pierde la pelota. Joao había recuperado, pero es falta a favor del Tomares. Falta sobre Nene. Saca ya el Tomares. Cabecea bien Rauli. La pelota llega a Edu. Sí, pero ¿me va a ofrecer un filetito en directo? Parará ahora. Sacó ya Edu, cabecea Víctor en el centro del campo. Esa pelota hay que bajarla, no se va, que llevan tres toques. Ahora la baja el Tomares. Bien, muy bien, Carlos. Qué bien habilitó la pelota a Rauli. La pide de nuevo, Rauli se adentra en el área. Rauli. Un N. Peligro del Tomares, que a la contra la está montando bien, ¿eh? Estoy comiendo. Estoy comentando más solo que Lorenzo Arabia, ¿eh? Ahora se cambian las puntas. Juanjo, Joao Van Casque va a ir a la banda derecha, banda izquierda, según ataca Gines. Y Jesús corre caminos. Se va a posicionar más cerca de Jesús Riego en la banda derecha. Tocan corto mal, está muy precipitado. Se están precipitando. Ese 0-1 está empezando a pesar. Toca bien Edu. Uf, despejó con problemas en la cesión de Fernando. Ahora Fernando hace un recorte. Sale bien de la toalla de donde se había metido. Chico largo, sin problemas. Paco Sales despeja. Uf, esto es un partido de ping-pong. Joao, falta, ¿no? La pide Joao. La pelota toca Falcón, bien, fuera juego. Siempre me he preguntado cómo estos árbitros de regional verlo fuera de juego sin asistente, ¿eh? Al ojo, ¿no? Lo verán. A ojo de buen cuero. Ahí está Joao. Joao que se va de uno. Joao la pide bien Javi. Javi protege la pelota, la pisa. Uf, intentó hacer un recortito, ¿eh? El tunelito, la cachita. ¿Puede pegarle otra vez Isidro? David Osada, ¿no? El tractor. Vamos a ver. Joao también está cerca del balón. Van Casque, el ordenador del Gines. Pues coge el micrófono que me voy a comer el filetito, chavalín. Bueno. Vamos a ver quién le pega finalmente a la falta. Está Juanjo con David. Están hablando entre ellos. Le suele pegar el que la coloca, ¿no? A ver si es Juanjo. Juanjo la acaba de ver. David que le pega. ¡Gol! ¡Qué gol acaba de marcar David! ¡Cómo lo ha puesto la cuadra! ¡Qué bien le ha pegado! Y le cargó a su entrenador. ¡Qué chaval! Todo el mundo está por la potencia y la ha colocado, pero muy bien, muy bien, muy bien al ángulo. Un gran gol, sí señor. Cinco de Gines, del capitán de Gines. Se puede llevar el Alfa Romeo con este gol, ¿eh? Qué bien el gol. La llave del Alfa Romeo. Ya estuvo cerca Isidro en el inicio de la primera parte y ahora David lo ha conseguido. Bueno, Pedro. Le da vidilla al partido. De que hayamos tenido dos libres directos y se han tirado de buena manera, ¿eh? Tanto Isidro como David Osada. Y si te das cuenta también, cuando Javi Mora entró en juego, ha forzado ahí la falta y antes creó una ocasión de peligro. Es un jugador importante y lo está demostrando. Sí, bueno, el lanzamiento ante Isidro estuvo a punto de colarse y ahora. Además que le ha tirado al lado del portero, ¿eh? Al mismo palo del portero. Bien, pone, qué bien, ahora ese sombrerito Javi, busca velocidad, la banda izquierda, está Isidro, qué bien le pidió Isidro para Joao, no pudo habilitarse la pelota a la pierna derecha para intentar el lanzamiento, pero se ha espabilado el partido, el Gines ha puesto las tablas en el marcador y este partido es otra cosa ahora mismo, ¿eh? Está pesando ahora el gol en las filas del Tomares. Era Isidro, ¿no? El que protestaba. Está un poco desaparecido, ¿eh? Ese saque de banda.
bicicletita. Qué gran gol de David Lozada, ¿eh? Son para el verano. Hacía mucho tiempo que no había un gol de falta directa. Sí, sí, bien metido, ¿verdad? En estos campos del San José Arena. Más arena que nunca. Ahí está, bien Isidro de primera. Qué bien está. Ahora se está soltando el equipo, ¿eh? Está llegando. Además que está llegando bien y no está llegando mediante pelotazo. Está intentando jugar por banda siempre, profundizando. A mí me está gustando muchísimo. Qué bien pidió la pelota David. Jesús, evita que abandone la pelota al terreno de juego. Aquí y Leo. Tenemos a saque de puerto. Hombre, Leo. ¿Cómo está? Antes tenemos a Mr. Armani, que estaba falto de entrenamiento, me ha dicho, ¿eh? Vaya cara, falto de entrenamiento. Y sí que se ve bien. ¿Tú te acuerdas antes en el pabellón cuando retransmitíamos en todo el mundo alrededor? Y ahora estamos aquí solitos, ¿eh? Se ponían 35 niños en... Ya no nos quieren, ¿eh? La cosa estaba por moda, Antonio. Ya nos ven y dicen, mira. Bien. Pero esa bueno, presión de David. La pelota viene hacia nosotros. Sí, ¿verdad que no? Nos tiran el chiringuito. Oye, María no la está tocando más que el Isidro. Como caiga la pelota. La está tocando más que el Isidro. Saca Fernando para Javi. Javi que la lleva, Javi que recorta, Javi que pega otro recorte, que bien, falta. Está forzando mucha falta. Está forzando mucha falta ahí en la frontada, te lo he dicho antes. Y ahora botas por Isidro. Sí, está en el mismo sitio que lanzó Isidro antes y lanzó bien, ¿eh? Bueno, David tiene confianza, ¿no? Igual el gol. Sí, pero David, Isidro es zurdo y creo que está para un zurdo. Pues nada. Pues vamos a ver, porque está también Andrés, Isidro a la pelota. Bueno, Isidro es que le pega muy bien a la pelota. La pone. Tiene que darle algo más de potencia que antes. O más colocación. La botella media llena, medio vacía, ¿no? Siempre lo mismo. Vamos a ver. Vamos a ver, da la orden Clemente Contreras, Isidro el lanzamiento, Isidro que la busca. Pero muy suave como antes. Muy suave, fácil para Paco Sales, no, que la va a buscar en largo para Falcón. No es falta, es falta de Blanco. Me da buenas vibraciones los lanzamientos de Isidro, porque estamos hablando de una falta que se están produciendo a casi 30 metros, ¿eh? Y la está lanzando bien. Está lanzando que al borde del área este hombre va a hacer peligro durante la liga, ¿eh? Sí, tiene una pegada grandísima. Yo juego con él y le pega la pelota, pero bien. Mucha potencia. Y se está notando lo que te comentaba antes. Se está notando que Javi está entrando en juego. Cuando Javi entra en juego, cuando no provoca un desequilibrio, te provoca una falta. Yo es que no compro la pan. Bueno, ahora está comprando mi madre. Perdona que saca nene. Bien, Fernando rechazó. La pelota queda en la frontal del área. Bueno, te decía, Monti. A ver si compra alguien la pelota. Rauli abre, no hay fuera juego. De nuevo otra vez. Bien, Fernando. Haciendo las labores. Achicando balones. Pegatino man. Que ya no hay pan en mi casa. Ahora compra mi madre un paquete esto que te vienen pan de pueblo, ¿sabes? Que te vienen cortado. A mí me gustan los molletes. Jesús en la banda. Tocan corto, qué bien. Se fue Jesús. Riego. Abrió. Jesús llegará en la puesta. Llegará. Uf. Yo creo que debe de retar ya a Mauri Green, ¿eh? Yo creo que ya. Yo creo que ya ahora. De que se presente en el Tartán de París 2003. Sí. Ahí en Saint-Denis, yo creo que este a Mauri Green le gana, ¿eh? ¿Has visto los campeones del mundo? ¿Has visto algo? Los he visto, hombre. 10-06, con 10-06 ganó el de 100 metros. Qué bien bajó la pelota David Lozada. No tocó tan bien ahora y abandona la pelota justamente. ¡Uh, aquí estamos nosotros! ¡Vaya crack! Hoy me he traído la camiseta del Radio Split de Croacia, ¿eh? Sí, te la regalé yo, ¿eh? Saca Carlos y la pelota vuelve a abandonar el terreno de juego. Que me gusta estar aquí contigo. Por Jesús Riego. Nos lo pasamos bien aquí. Sí, sí. Faltamos en una cita. Bien, bajó la pelota ahí. Dani. La lucha. Achica de nuevo balones. Los tres centrales. Bueno, los que hacen la labor de retaguardia de Gines en la caldera ahí. Hombre, atrás, en nuestro territorio, que son. Con tres defensas, creo yo que debe Chico ayudar. David y Fernando Pegatina. Es arriesgado esta táctica. Como tiene mucha ayuda por parte del centro del campo, es arriesgado contra defensa. Eso está clarísimo. Vamos, yo creo que David Lozada actúa como un falso central, digamos, ¿no? Ayudando un poco ahí la defensa. Creo que, no sé si estará de acuerdo, que Joao debería de caer más. De caer un poquito más al centro del campo. Porque está muy desasistido. Yo creo que es un tío que defensivamente es muy bueno. No, tiene buena visión, necesita balón. Un jugador. No, necesitamos balón. Muy bueno recuperando balones. Ahí presiona Javi. Isidro. Banda para Gines. Como el amor. Saca rápido Javi Mora para Isidro. Ahí, pegadito a la línea de cal. Intenta colgar. Lucha el Darío Silva de Gines.
Banda de nuevo. Va a sacar David. Para Jesús. Y va a ser córner. Creo que es el primero de Gine, ¿eh? Córner o banda. Creo que es el segundo, ¿eh? Y no quiero llevarte la contraria ni pelearme contigo, pero creo que es el segundo. Lo va a votar yo a Van Kaske. Lo que sí es verdad que no se está notando apenas la diferencia, ¿eh? De un equipo de una categoría a otra, ¿eh? Pero infórmate de qué categoría está Tomare primero, ¿no? No, Tomare está... Siempre pregunto un espectador aquí. Perdón. Sí, además son de allí, ¿eh? ¿El Tomare? ¿Es primera regional? ¿Primera regional? No nos estamos equivocando, ¿eh? Primera. Y no, es de Tomare de primera regional la primera, y... Nosotros la dos. Nos estamos las dos. Como la tele. Con los animales. ¿Te gusta la tele? Hombre. La tele. Saca a Javi. Somos más de radio, ¿eh? Siempre. No debería de sacar a Javi, debería de posicionarse. Andrés. Pierde el esférico Andrés. Ante su homólogo, el número 6 del Tomares. La pelota no se baja. Rechazó David. Date también cuenta una cosa, Monti, que el Gine a jugar con tres defensas también tiene cinco centrocampistas. Y eso le ayuda mucho a tener la posesión de la pelota y a distribuir y a jugar, ¿sabes? Los riesgos que conlleva tener tres defensas. Para tener cinco centrocampistas, evidentemente la pelota suele ser tuya. Y se está notando, si te das cuenta. Ahí está la disculpa de Dani ante Fernando Blanco. ¿En qué categoría está? Creo que está en segunda. Segunda regional. No, jugó. Espérate, que estoy hablando con el público como si estuviera yo en un concurso. Toma el micrófono. Vota la falta del Tomar en la busca alta para. No, va a llegar para Edu. No sabía si estaba el Tomar en precio. La bola para David. David que abre banda para Fernando. Fernando que la busca. Corta, Nene. Nene para Falcón. Falcón, antes puede haber peligro, ¿eh? Puede haber peligro. O sea que lleva un año. La pelota es para Oviedo que la pone Edu. Pedro. Toma, estoy fumando. Me comunican aquí unos aficionados tomareños que el Tomares no bajó este año de preferente a primera regional, sino bajó el año pasado ya, ¿eh? O sea, este es su segundo año en la primera regional. Tiene seguidores, ¿no? Por lo que vemos. Sí, sí, aquí, parecía esto... Lea, ellos. El gran test, con las preguntitas. Primera regional, segunda regional. Y ya empiezan a volarse los papeles. ¿Cuánto llevaremos ya? Más de la media, cerca de los 40, ¿no? Javi en la banda, pegadito, se le fue. Lástima. 40 minutos y ya habremos cumplido. Ya había abandonado la pelota antes de que la tocara Javi Mora. Sí, 40 minutos. Aquí tengo el móvil. Ahí está Joao. Pierde Joao, no había espacio suficiente para habilitar. Son las 10 menos 10. Los medios nuestros no son los más correctos para cronometrar el tiempo, pero vamos, suponemos que son las 10 menos 10. Ahora voy a pedir un cronómetro para llevar el tiempo. No, el Nokia, el tuyo tiene. Normal. No tengo cronómetro. No indagas tu Nokia, Antonio, sí tiene. Javi intenta bajar. ¡Bum! Falta peligrosa. Otra vez forzada por Javi Mora. Muy bien. Falta peligrosa en la. Yo voy a comer otro filetito ahora. Frontal del área. Más cerca de la banda. Tengo que reseñar. Izquierda según ataca Gines. Dime. Tengo que reseñar que qué bueno está el filetito que hace este hombre del van, ¿eh? Joder, ahora me compro otro, pero vamos. El Ambigur. Joder. Cuando yo voy a Gines se llamaba el Ambigur. Pasadito. Ya, no, sigue llamando al Ambigur. Atención, que otra falta. ¡Qué bien colgó Javi! Rechazó de puños Paco Sales. Y ahora sí. Acaba la primera parte con el resultado de Juventud Deportiva Gines 1. Marcó David Losada. Unión Deportiva Tomares 1, Falcón. Falcón de Sevilla. Bueno, en resumen, empezó muy bien el Tomares con dos, tres ocasiones de peligro en la primera media hora y el gol de falta de David Losada pues ha metido un poquito más en el partido a Gine que yo creo que se ha soltado, ¿no? Pues yo creo que el partido empezó sin un dueño fijo hasta el gol del Tomares y luego el Gines tuvo que darlo todo para empatar, empató y nada. Al final es un partido entretenido, ¿eh? Sí, no nos podemos quedar. Bueno, vamos a comer un poquito, ¿no? Ahora nos vamos a ir al bar. Bueno, les despedimos. Ah, vaya crack, vaya chavalín. Ahí está, el chavo. Oh, mira. Este va a ser un interior zurdo tremendo. Míralo. ¿Cómo la pega? Uy, la escapa. Bueno, les aplazamos mañana, al principio. Les aplazamos al principio de la segunda parte. Gines 1, Tomares 1. Ya ha terminado la primera parte. Bueno, tenemos aquí a un jugador del Gines, Joao, Juanjo. ¿Qué te ha parecido esta primera parte? Mi primera parte muy igualada. Hemos tenido un pequeño fallo en defensa.
Y como se ve, nos cuesta un trabajo llegar a puerta y meter goles. Según hemos estado comentando ahí, el mayor peligro ha sido los dos lanzamientos directos de falta, que es donde podéis disfrutar de dos jugadores que le pegan bien, como Isidro cuando cae un poquito más a la izquierda y de David Lozada que metió un golazo, ¿no? Como he dicho antes, nos cuesta mucho trabajo ir para alguna jugada con peligro y como no sea balón parado, una jugada aislada, vamos a tener complicado meter un gol. En el plano personal no te he visto muy afortunado, has tocado poco balón, ¿no? Sí, no me han llegado muchos balones porque el campo es muy chico, no se puede tocar, muchos balones largos y la defensa son más altos que nosotros y por arriba no cojo línea. En resumen, la puesta a punto de Gine para el 15 de septiembre que empieza la liga contra el Villanueva, si no recuerdo mal. ¿Qué resumen haríamos dos partidos de pretemporada del equipo? Pero el equipo es muy joven, ¿no? El equipo se está haciendo desde abajo. A los equipos les cuesta mucho trabajo crearnos ocasiones, meternos goles, pero nuestra asignatura pendiente va a ser el ataque. Vamos, yo espero que de aquí al día 15 podamos mejorar ese aspecto. Bueno, muchas gracias. Joan Casque, un puñetero crack del Guinness. Buenas, tenemos aquí a Javi Falcón, jugador de la Unión Deportiva Tomares. Javi, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está viendo el partido? Hombre, disputado, ¿no? Hemos tenido 4 o 5 ocasiones claras y no las hemos aprovechado tan solo una y... Tú aprovechas la tuya, ¿no? La mía, y bueno, y después ellos han tenido también un par de ellas o tres a balón parado y la verdad que nos han creado peligro en todas y en una han acertado y nos han empatado. La verdad que es un partido disputado. Pues os ha pedido la entrada, lo escuché antes, os había pedido presión durante los 90 minutos. ¿Cómo sí. Se eso físicamente? Hombre, bien, ¿no? Estamos ya en la última semana de preparación, yo creo que estamos físicamente bien, ¿no? Estamos trabajando bien y, hombre, quizás nos está faltando un poquito de, más que de presión, de coordinar un poquito la presión, ¿no? Estamos un poquito descoordinados. La verdad que también están jugando con un sistema un poquito extraño en Gine. ¿Gente nueva haciendo... tenéis en el equipo ustedes? ¿Tenéis gente nueva también, a lo mejor, para acoplación? Sí, bueno, el equipo es prácticamente la base del año pasado del Camino Viejo. Hay una base importante del equipo del Camino Viejo y, bueno, hombre, lógicamente se tiene que acoplar el equipo, ¿no? Hay mucha gente nueva. El equipo es prácticamente nuevo y se tiene que acoplar. Pero bueno, venimos trabajando durante la pretemporada y tampoco es excusa, ¿no? Claro, estos son piedras de toque para sí, ir viendo cómo va el equipo. Sí, hombre, sí, la verdad que es la última semana y hombre, en parte tiene razón, ¿no? Tenemos que estar un poquito más coordinados. Ahora entonces la segunda parte, que es lo que pides, más coordinación, ¿no? Y una mejilla de... Sí, como te digo, hombre, más que nada sabes dónde hay que presionar, ¿no? En los puntos cuando el balón caiga a banda, en fin, distintas situaciones que no la estamos aprovechando, ¿no? Y después, bueno, en la jugada balón parado que no estamos creando apenas peligro, ¿no? La estamos sacando todas mal y no estamos acertando, ¿no? Quizás en eso hay que incidir y en las 4 o 5 ocasiones que prácticamente hemos llegado con mucha ventaja de numérica y no hemos aprovechado las ocasiones, ¿no? Pues quizás no. En eso hay incidido un poquito más. Venga, pues suerte, segundo tiempo y felicidades por el gol. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Vaya tío como habla, vaya crack. Hay mucha pelota en la banda, mucho saque de puerta. Va a dar comienzo la segunda parte del encuentro. Recuerden, Gines 1 marcó David Lozada, Tomares 1 marcó Javi Falcón. Ha habido cambios en el Gines que ahora mismo pasaremos a redactar. Ha entrado Marcos arriba. Y a ver si nos facilitan la información para ver quién... Porque también ha habido cambios en el Tomares, que la busca ya en larga. Va a llegar Edu. También observamos que acaba de entrar Gaby. Saca Edu el largo. Sale para la izquierda, la pelea ahí. Sale fuera, balón para el Gines. Diana también ha entrado. Saca Villegas para David Lozada. David Lozada que busca a Diana. Será saque de banda para el Gines. Diana que la busca el largo para Marco. Marco que se le va y no puede evitar el saque de banda a favor del equipo del Tomares. Ha habido cambios, ¿no, Antonio? Ha habido cambios en el Gine, en el Tomar ha habido 3.000 cambios. Vamos a ver, porque lo estoy viendo. Ha entrado el Gine, he visto a Villegas, he visto a Gaby, he visto a Marco, he visto a Diana. A José Ignacio. José Ignacio, o sea, 5 cambios en el Gine, ¿no? A ver si puedo acercarme allí al banquillo de Tomares, sí. Y que me den buena cuenta de los nuevos jugadores que han entrado en el terreno de juego. Oye, vaya que era este Javi Falcón, ¿eh? Vaya tío, cómo parlaba. Si no le quito el micro, Antonio se tira hasta las 12 aquí. Vaya crack. Bueno, me ha comentado que en el plano físico se encuentran bien, pero que le falta un poco de coordinación. Y que están botando mal la falta. ¿Estás de acuerdo en eso, no? Sí. Bueno, tengo que decir, la nueva reestructuración del Juventud Deportiva Gines, Edu sigue la portería. Cuando la pelota... Entraba en el área y ahí está Villegas que deja que abandone el terreno de juego, el San José Arena. Bueno, juega Edu la portería, Villegas da nuevo lateral derecho
No, nuevo lateral derecho, sí. Gabriel lateral izquierdo, Chico sigue jugando de central. Doble pilote igual, David Lozada y Andrés. Interior izquierda sigue Isidro, interior derecha Diana. Y la tripleta en punta será Marco, José Ignacio y sigue Javi Mora. Cuando hay una falta pegadita a la banda derecha a favor del Tomares. Vamos a poner aquí el móvil, suerte. Y a ver si me voy de expedición, Pedrito. Y me hago con los nuevos nombres de los jugadores del Tomares. Va a botar este número 15 del Tomares. La pelota al área. Bien saltó Gabriel. Despeja el peligro. Sigue el peligro. Probó. Bueno, Pedro, te dejo las labores de comentario del partido. Voy a... Va a hacer la expedición, ¿no? Voy a hacer la expedición informativa de los nuevos integrantes del Tomares. Primero porque tendré que decir el número 15, el número 14. Bola para Graviel en banda. Graviel que la busca en largo para Isidro. Va a llegar Marco. Marco la quiere dejar tacón. Corta la defensa al Tomares. La busca en largo para ese número 12, que aún desconocemos su nombre. Y Clemente Escobar que pita falta a favor del Tomares. La va a botar el Tomares. La saca en largo, busca pero corta Diana, Javi Mora que caracolea, corta el Tomares, dispara desde lejos para Edu mansamente. ¿Ya tienen los nombres? No. Te lo van a facilitar, ¿no? Ahí está, es malo el despeje, lucha Marco por ella contra dos defensores del equipo del Tomares, la despeja fuera. No hay ganas de complicarse la vida en la defensa del Tomares. Va a botar el saque de banda Gaby. Vamos a ver si se anima esto. Hemos visto un buen primer tiempo y esperemos que el segundo sea igual de bueno o mejor. La bola para Gaby. Gaby que la toca atrás para. Chico para Edu. Edu en un apuro saca para Chico. Va a salir fuera, sacará el Tomares. Que se ha hecho con el saque de banda tras la presión realizada. Va a sacar su lateral derecho. La busca en corto, este que se apoya. Centro para Edu de nuevo. Edu que vamos a ver, buscará el largo a Marco, suponemos por su altura. Saca mal. La bola que llega a Javi. Javi que controla, Javi que se puede ir. Javi. Falta de nuevo en la frontal. Una más de las muchas que está formando, que está provocando Javi. Vamos a ver quién le pega ahora. Si es Isidro, si es David, porque esta falta está más tremendo, centrada. Tremenda, ya tenemos reestructuración. Dos jugadores todavía, sí. Y el portero, ¿eh? Pero portero. Hay que decir que ha entrado con el 17 Chiqui, de interior zurdo, sí. Juanma con el 14, 13 Alberto y 15 Enrique. Pero bueno, es que han hecho 7 cambios y... Te vas de expedición. Sí. Bueno, ver, me he confundido. Quédate conmigo, como que hay una jugada de peligro. Va a pegarle de nuevo a David. Que ya mojó en la primera parte y quiere hacerlo en la segunda. Dispara David, mal. Venga, chaval. Le salió mal el lanzamiento esta vez a David. Y no tuvo la fortuna que tuvo en la primera parte. Se dispone a sacar el conjunto del jarafeño del Tomares. La va a botar el largo. Tiene 3 puntas el Tomares, no ahora. Saca el largo, el largo, qué mal ha sacado. La pelota que le llega a Diana, Diana que la toca para Javi y es de nuevo falta. Una más que le hacen a Javi, que está provocando muchísima falta. Yo qué, Juanjo. Hombre, tenemos aquí a Juanjo, vaya crack. Juanjo, buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Atención que el disparo para el meta del Tomares. Bien, David. Que ha ido el Monti porque ha habido cambio en el Tomares. Y no se sabe los nombres, y ha ido allí a ver qué pasa. Le he hecho una entrevista luego a Javier Falcón con Esther Tomares, Juanjo, y si no le quito el micro se tira hasta la una hablando. Sí, ¿no? Joder, vaya, que era como hablaba del tío. ¿Cómo has visto entonces la primera parte, Juanjo? Muy espesa, ¿no? Mucho juego aéreo, el campo no está en las mejores condiciones. No, yo he visto que intentáis jugar, La intención, no, pero, claro. Sí, claro, la intención es lo que vale, Pedrito. Pero es si muy todo difícil. Si fuera intención en la vida, ¿cuántas mujeres tendríamos? Vamos a las mujeres, por favor. Bueno, un momentito porque puede haber peligro. Ahí va Montiel. Ahí está Montiel. ¿Dónde está Montiel? Lo vemos aquí. Cuidado porque va a lanzar el Tomar la falta. No. Gaby que la despeja. Gaby que la vuelve a despejar de nuevo. La bola que le cae a Javi. Javi, qué bien este recorte en banda de Javi. Y de nuevo falta sobre Javi. Le dan más que a Reyes.
Bueno, Juanjo, decía, la primera parte. Estás bebiendo Coca-Cola, yo te dejo que tú bebas Coca-Cola, Juanjo. Estos son problemas del directo. Eso, que decía que mucho juego aéreo, el campo es muy chico, no se puede tocar la pelota y aunque nosotros la intentemos, pero están los jugadores de otro equipo muy cerca y nos presionan muy bien, es muy difícil jugarla. Están bien colocados, ¿no? Pero bueno, nosotros intentamos con el equipo joven y de aquí al día 15 hay tiempo, aquí ¿no? Se pueden hacer muy buenas cosas. Qué bien, Juanjo. ¿Cómo lees el fútbol? Toma tu Coca-Colita, chaval. Vamos a ver, número 12, porque no tenemos su nombre. Busca en corto ahora, peligro, el Tomare se le va, no sé, se mete en el córner, se puede apoyar en el número 2, no lo hace. Busca el 1 contra 1, caracolea, cuelga, Gaby, que la toca, le cae de nuevo al 13, este que la va a poner para Edu. Y aquí tenemos a Antonio Montiel, buenas noches de nuevo. Ha llegado un invitado, ¿eh? ¿Podemos saludar? Sí, puedes saludar, claro. Ahí está, saludo a Luna y a Elena. Ahí está. No, no podemos meter el amor aquí en el fútbol. ¿Te gusta meter el amor en el fútbol? Perdón, Monti, no, yo ahora me dice, hay que separarlo, ¿no? Juanjo, tú no lo separas, ¿no? Porque tu bajo rendimiento... ¡Peligro! Atención que puede ver, Javi. A punto de penetrar en el área tomareña, con peligro. Diana que la va a colgar, saca de nuevo la defensa al Tomare. Busca la contra. El Tomare se apoya en el 16, dime los nombres. La goda puede caer para el número 12, qué bien, chico. He hecho una labor informativa tremenda, sí. Tremenda. Te hemos visto por la cámara, ¿eh? ¿Es así? Sí. Corriendo, ¿no? Sí. En la portería base sigue siendo Paco Sales. La línea defensiva no ha cambiado con Manuel Felipe y Carlos. Víctor, capitán, sigue de adelantado. La línea defensiva es la misma. Sí, la misma. Pero han cambiado los cinco jugadores más adelantados, ¿eh? Sí. Está con el 13 Alberto de interior derecha. Media punta Juanma. Y Chiqui en interior zurdo. Y tres puntas. Gustavo 16, Enrique y Arturo. O sea, si ya nos habíamos familiarizado con los jugadores en la primera parte, ahora... Monti, ¿no te suena a Barrio Sésamo? Gustavo, Enrique y Arturo. Totalmente. ¿A qué sí, chaval? Ya podían ponerse una foto, ¿eh? Y bueno, los cambios que ha hecho es Villegas en el lateral y el derecho, Gaby en el lateral izquierdo, Diana interior derecho, ¿no? Sí. Y en punta Marcos y José Ignacio. Pues nada, y aquí, tenemos a Juanjo, ¿eh? Sí, pero... Tenemos a Juanjo de refresco. Para que amenice un poquito. Ha hecho una entrevistita tremenda. Aquí hay que amenizar con lo que sea. Ha puesto un pelín nervioso. Sí. Atención que la bola para José Ignacio, que le va a disparar desde muy lejos, sin problema, para este crack. ¿Cómo está este portero? ¿Sales de nuevo? Sí, Paco Sales. Si es que se ha cambiado de vestimenta. Creíamos que era otro. Se ha cambiado de vestimenta. Dime, Juan. ¿Paco Sales es el hermano de Fernando Sales? No, ya... Se ha dado eso. Antes que no era... Se le quedó la pelota muerta. ¡Qué bien paró Edu! Le pegó mal Arturo. Bien, Edu, ¿qué ha pitado? ¿Qué ha pitado? ¿Cesión? Sí, ha habido. Ha pitado cesión. Clemente Contreras, el colegiado de este encuentro. Le había pegado mal a Arturo, pero buena de todas formas la intervención de Edu. Han cambiado 5 jugadores y nos han vuelto locos informativamente hablando. A nosotros los comentaristas, porque es impresionante. Han cambiado todos delanteros y ahora pues a familiarizarnos con todos los jugadores otra vez. Ahora que nos habíamos familiarizado con los Falcón, Nene y Rauli. Grabamos un partido coreano nosotros, Monti. Estamos como para retransmitir Corea, ¿eh? Atención que esta jugada es mucho peligro, ¿eh? Porque el libre en directo está muy centrado, ¿eh? Vamos, ha tocado 3 balones. Sí, pero yo he venido a recibir mucho atrás, pero... Por lo que sea, pues no me han buscado y han buscado el largo. Te estaba comentando, atención que tiene mucho peligro. Va a lanzar el número 14, Juanma. Se la van a pisar. Hay nervios. Todo el Gines metido en el área, menos Marco que se quedó arriba. ¡Juanma! ¡Qué bien! Rechazó. Sigue el peligro. ¡Fuera! No veíamos bien con tantas piernas. Parecía una auténtica selva de piernas. El Amazonas. Tenemos otro futbolista aquí, ¿eh? Ahí sale tu padre. Y Juanma no pudo convertir el segundo del Tomares. A ver si podemos tener más protagonistas. El Falcón ese nada más que salga lo llamo. Ese tío te hace una retransmisión entera solo. Aquí tenemos a Jesús Riego, ¿eh? Tenemos a Jesús Riego, que ha jugado de interior derecha. Jesús, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. ¿Te has notado muy desasistido en el partido? ¿Ha tocado poca pelota? ¡Hay cambio! Se retira del campo con el dorsal número 4, Andrés, y entra con el dorsal 17, Derti. Vamos, como en un equipo de voleibol con otras cartonas diferentes.
Y ha habido... Ha habido otro cambio, o sea, ha entrado Manuel en... Manuel Ceporro, con el 14. Para esto quiero yo información. Pues cómo enfoca la pelota, vaya crack, ¿eh? Hay gol, ¿eh? ¿Barbie? Hay gol, Perdonen la, la desinformación que tenemos en este partido de Trofeo de Feria, pero es que no podemos hacer más, porque... Recordemos, se va André, entra Ceporro. Han venido 40 jugadores a jugar. Peligro. ¿Quién ha sido? Pues no lo sé, el 14 este, ¿no? Juanma. Vamos a ceñirnos un poco a los nuevos jugadores que han entrado, por favor. Enrique, creo que era. El número 10. Parece que estamos jugando la chapa cuando éramos chicos. Enrique. Pero vaya cara, espérate, un especial hincapié en que Mariano está hablando por el móvil retransmitiendo a la vez, ¿eh? Exactamente. Vaya cara. Nuestro cámara es capaz de retransmitir el partido, hablar por el móvil, todo clase de actividades simultáneas es capaz de este cámara de practicarlas. ¡Qué bien cabecea ahí Marco, el junker de nuestro equipo! Javi va a intentar que no abandone la pelota, lo consigue, espera lateral derecho, nos vemos con la gente. Alvarito. Gaby. Ahí está, sobre el balón. ¡Qué crack! Mr. Armani se ponía en la banda reclinado y no veíamos la pelota. ¿Quién es el 17 que ha entrado? Este. El 17 de Argentina. Derti. Este chaval Derti es de como el delfín. Gustavo. La temporada pasada en la Juventud Deportiva Gines también. ¿Sí? Procede de Ciudad del Jarafe. Ahí está. Voy a hacer un comentario. El Derti es el otro equipo de la ciudad. Está el Sevilla y el Derti. Va a botar la falta Gines desde la izquierda. La pelota para Isidro. Isidro sigue el peligro. Parece esto el campo del Middlesbrough. Y ya es saque de banda. Totalmente fútbol inglés ahora mismo, ¿eh? Buenas redes han puesto, Montiel, en los laterales. Sí, esto yo creo que lo habrán reclamado los vecinos ante el pasado que tenemos, ¿no? De boleones, ¿no? De... Aquí yo me acuerdo que venía la pelota y no sabía si venía de dentro del campo o fuera. Bueno, sigue el móvil, sigue los goles. Sigue los goles. Por el fuera del campo, Gordillo escuchaba aire y te tapaba la cabeza. Pregunta, Montiel. Me estás volviendo loco los dos, ¿eh? ¿Habrá duelo entre ustedes dos y yo el viernes? Pues no sé, no sé, porque no sé si mi entrenador en el Espartina me va a permitir comentar el partido simultáneamente a jugar. Bueno, puedo comentar la primera parte y irme por la segunda. Por la banda derecha corriendo con el micrófono. Al que seguro que ves a mí, ¿eh? A mí sí que me ves, ¿eh? Y te saludaré, ¿eh? Va a sacar Gabriel. Esta uva, la cara de este hombre, ¿eh? Le ha echado la pata con el pie. Bien, Javi. Gabriel, toca atrás para Manuel. No se complica. Uf, córner. No, Edu va a evitar banda. La pelota a la piscina cubierta. Dando líneas el Tomar, ¿eh? Y lo están dando el Gine en la salida de balón. Ya no sacan el balón con tanta frescura como en la primera parte. Bueno, no debemos de olvidar que esto es un partido pretemporada, que se están probando gente, sistemas, cambios tácticos y, bueno, es normal que haya este desajuste entre la primera y la segunda parte. Hay mucha diferencia. Dime, Juan. Como podemos ver, los dos equipos están utilizando un sistema parecido con tres defensores y tres atacantes y cuatro centrocampistas. Entonces hay 8 jugadores ahí en un palmo de terreno. Que tenemos a un chaval, pero tenemos un chaval que quiere hablar. Ven, chavalín, aquí damos entrada a todo tipo de personas. ¿Cómo te llamas? Alberto. Alberto, ¿tú de qué equipo eres? ¿Del Gine? Sí. ¿Tú quieres ganar el Gine? ¿Cómo lo estás viendo? Bien. Bien, ¿no? Sí. ¿Tú juegas al fútbol, no, Alberto? Yo sí. ¿Sí? ¿De qué juegas? Yo de delantero. Ahí está, delantero. ¿Dónde está? ¿Está jugando aquí en el Gine o está jugando en algún lado? En el Gine. ¿Y qué? ¿Cuántos goles lleva en pretemporada? Pregúntale quién es tu ídolo, que me lo veo venir. Pero admitió, ¿quién es tu ídolo? Me lo veo venir. ¿De qué equipo? Del que tú ídolo del fútbol. El guajo. Ahí está, tremendo. Aquí damos entrada a todo tipo. Bueno, el partido como va, Antonio. Sí, espérate, vamos a centrarnos un poquito en el partido que... Vaya Alberto, vaya crack, ¿eh? Que se nos va la cabeza. Va a botar desde la izquierda Gines el segundo córner de la segunda parte. A ver si me podéis decir, a ver si acallamos ya el móvil. Me está poniendo nervioso. Se mueve Marco Janker ahí arriba, ahí está José Ignacio, en corto al primer palo, nuevo córner, despejó Felipe. Despejado como en boli playa. Despejó Felipe. Cuarto córner de la segunda parte. Cuarto córner de la segunda parte. Es decir, que Juanjo ha señalado yo cuando le preguntamos al chaval, ¿eh? Ha sido un gran descaro. Están calentando gente, allí vemos a Nene. La chavalería está aquí, ¿eh? Atención al córner, salta Paco Sales, se la comió.
Y la pelota se va por la línea de fondo. Está aquí la chavalería, ¿eh? Mariano podría enfocar a la chavalería, ¿no? Aquí atrás, ¿no? Que vea que no estamos solos, ¿no? Mira, van a salir en televisión los chavalines. Esto siempre hace ilusión. Ahí está, la chavalería con nosotros. Estamos, nosotros nos saludamos, ¿no, Antonio? Ay, no, somos tíos humildes. Somos tíos. Hay que hacer notar la presión con la que estamos comentando. Sí, la chavalería está aquí. Bueno, saca de puerta, salta. Vamos un poco al partido. La pelota, peligro, tocó Enrique, se queda solo. ¡Qué bien, Edu! ¿Cómo aguantó al delantero tomareño? Y no sé si ha sido carne o banda. Banda. Te tengo un cacho de pan. Banda a favor de Tomares en la oportunidad más clara de esta segunda parte. Y al final es banda para Gines. Está mejor el Tomares ahora, ¿eh? Está mucho mejor el Tomares. Está presionando arriba y le está costando a Gines sacar la pelota. Ya ha tenido dos o tres ocasiones el Tomares. Los cambios creo que han sentado mejor en ellos que en nosotros. Se ha llevado Chiqui la pelota, se ha entrenado, la pide. Largo, va a abandonar el terreno de juego si no lo evita Chiqui, que ya lo evitó. La pelota pegadita a la línea de cal, ya está en el centro del campo. Recupera Derti, a ver si podemos montar la contra. Javi hace un recorte, qué bonito. Javi la pide en la izquierda, no le salió muy centrado el pase a Javi Mora. La pedía José Ignacio la banda derecha y se abortó la contra de Gines. Cuidado con esa pelota que puede ser un ladrillo. Está torcito David Losada, que bien aguantó el lateral Carlos, pero pitó falta de David Losada, el colegiado. Anda que tenemos una cabina radiofónica aquí. Sí, la chavalería. Pero bueno, son cosas del directo, ¿no? Bueno, Joao, dime. Esta segunda mitad de la segunda parte, que nos espera, más cambios, ¿no? Yo veo que los cambios parece haber afectado más a nuestro equipo, pero confío en que en alguna contra podamos ponernos por delante. Y gracias a nuestra solidez defensiva, hay falta de porro, gracias a nuestra solidez defensiva podamos ganar este partido, que puede ser importante para el próximo viernes, cuando enfrentemos a Espartina, nos llevemos el trofeo. Juanjo, si hay empates, hay penalti. Hay penalti, gane, pierda, es empate, porque como es un triangular, para el posible desempate. Va a haber cambio en el Gine, ¿eh? Se está preparando Nene, no sabemos, entrará por Javi, ¿no? Posiblemente, ¿no? No sé, ahora lo consultaremos. Bueno, cuando va a botar una falta que puede entrañar peligro para la meta el Gine, la va a botar el Tomare, la busca arriba, de nuevo al segundo palo, puede llegar el cabezazo, arriba, será saque de puerta para Edu. Antonio, te paso el micro. Qué bien saltó Felipe ahí. Pero no pudo acomodar bien el remate. Y va a sacar Edu. Bueno, va a haber cambio, ¿no? ¿No decías? No, es un apunte. Como podemos ver, los balones aéreos es uno de nuestros puntos débiles porque no tenemos hombres muy altos y el Tomare tiene dos o tres y nos están creando mucho peligro. El hombre más alto del Gine es Marco y jugador delantero, ¿no? Ahí está Marco Janker con 1.96. El único jugador que simultanea el baloncesto con el fútbol. Ha entrado Diana ahí, bien por banda derecha. La mete en la olla, salta Marco, despeja Manuel. La pelota no es de nadie, que la compra. ¡Marco! Salió bien Paco Sales y atajó. Se hizo con los dominios del balón. Ahí está. Busca la banda. Donde la pelea Gustavo y no puede evitar que se pierda. Villegas va a sacar la banda de banda. La protege José Ignacio. Sigue la pelota a la banda, ganando unas yardas. Para que está jugando los New Orleans. Como podemos observar, quedan dos cambios por parte de Gine, Nene y Pollón. Uf, tremendo. ¿Y posibles retiradas del terreno? Pues si entra Nene, seguramente se retirará Javi Mora. Y Pollón, pues puede entrar por Isidro. Tremendo el apunte de Joao Ancaje, la labor de comentario. De nuevo se cuelga la pelota. ¡Edu! ¡Qué bien! Sí, pues tienes razón, ¿eh? Tenemos problemas aéreos, ¿eh? Estaban diciendo. Esto es como Iberia. Parecemos. Uf, falta, bien pitada. Cortó el contraataque de Diana, pero fue inevitable y ya había pitado.
Juanjo, saliendo un poco del tema fútbol, te tengo que preguntar una cosilla. Me he enterado que tienes un idilio. ¿No quieres hablar de idilio, Juanjo? ¿Te avergüenzas de ello? Todo se hablará, Pedrito. Desconectemos el amor del fútbol. Pero yo quiero comentar una cosa, hay algo más feo que la alúa en un foco de un campo. Pero para foco lo de la feria, ¿eh? Peor son los focos del polideportivo en la maratón. Y lo de la feria, ¿te acuerdas de la feria? Las polillas. Bien, defiende ahí Manuel, se va al centro. ¡Qué bien! Consiguió ese centro. Alberto protege la pelota a la banda derecha. Me cuesta mucho adaptarme a los nuevos cambios, ¿eh? Tanto tecnológico como humano, ¿eh? Que me han engañado. Me han metido aquí 6-7 jugadores de repente y tengo que estar mirando una libreta. No miran por nosotros, ¿eh? Parece que estoy retransmitiendo Corea del Sur, Francia. Otra falta más, ¿eh? Otra falta más y ya van muchas, ¿eh? Va a colgar de nuevo la pelota. Cuidado con estos problemas aéreos. Espera el pitido, ahí va a colgar. El Tomares rechaza a Isidro, va a dejar que salga la pelota por banda Felipe. Y sacará Manuel. Ahora te coloco la gente, Monti. ¿Jugamos nosotros cuando jugamos? ¿Mañana o viernes? El miércoles. Bola de saque de banda Manuel. La protege Chiqui. Derti. Derti toca en corto. Marco intenta habilitarse en banda. Falta. Banda a favor de Gines. Reclama la falta Marco Janker. Voy a reestructurar el equipo y voy a decir cómo ha quedado en esta segunda parte, ya que vemos que te está formando un lío y esto no puede ser. En la puerta queda Edu, que como no hay otro, pues tiene que continuar. Defensa para Manuel Ceporro por el centro. Villegas, costado derecho. Y Gabriel, costado izquierdo. Por delante de ellos, doble pivote con David Trastorcito Losada y Derti, niño de Mairena. Por la derecha queda Diana, que tiene un concierto en la feria. Y por la izquierda queda Isidro, que continúa también de la primera parte. Como medias puntas, José Ignacio por la derecha, Javi por la izquierda y arriba Marco Janker. Nada coge tal, chaval. Hay falta en la banda derecha, según ataca el Tomares. ¿Cuántas faltan ya? La va. Un montón, ¿eh? Entre Enrique y Gustavo se están arreglando el mundo para ver quién saca la falta. Va a ser al final Enrique. Restan 20 minutos para la finalización del partido. Ahí va Enrique. Cuelga la pelota. Edu. Gol. No. Qué bien despejó Diana. Rechazó Edu. Dejó la pelota muerta y Diana sacó el peligro. Estás hablando de los muebles, Gines, ¿eh? ¿Qué problemas hay en balones aéreos, Juanjo? Sí, sí. Lo vuelvo a repetir. Que nosotros somos muy chiquititos. ¿Qué? Y no comemos bien. Qué bien protegió Manuel. La pelota, el único jugador que juega con las calzonas celeste. Nos comentan que el trofeo aquí la está al portero, ¿eh? Sí, sí, a Edu, ¿no? Está siendo el Salvador. Y la llave de Alfa Romeo a David Osada. Sí, falló un poco en el primer gol, pero se ha rehecho ya con 3 o 4 intervenciones de gran mérito. Los apuntes patrocinados por nadie de los comentaristas. Ahí está Isidro, la baja, Derti. Derti toca ya en el centro del campo, mal, no controla bien David Osada, pero la pelea de nuevo para intentar recuperar el balón. Uf, choque de tren entre Derti. Abre la banda, Gabriel va a cortar ya, a banda, bien. Cuando la pedía Alberto. El Tomares aprieta, hace ya tiempo que no vemos ninguna ocasión del equipo local. Recupera Gines, es Isidro, toca en corto para Javi Mora. Javi Mora, falta de Alberto. Atención, a María, tarjeta, primera tarjeta amarilla para Alberto. Ahí está, la típica lengüecita. Alberto, la típica lengua. Perdón, para el 14, Juanma. Está un poco fondón, ¿eh? Le sobra unos kilitos, Juanma, ¿eh? Ahí está Clemente Contreras, vaya cara. Saca Derti. Este juega con calzonas negras. Que cada uno juega con la calzona que quiere. Tráiganse unas calzonas de casa y podrá jugar en el Gines. Apunte baloncestístico. En el Panamericano, Estados Unidos ha ganado a Argentina.
y Puerto Rico gana a Canadá el tercer y cuarto puesto y se clasifica para la Olimpiada de Atenas. No, de que Estados Unidos le gana a Argentina en los Panamericanos, el equipo que tiene, no hay ninguna novedad. Edu, sin problemas, banda derecha Villegas, contra la pelota Víctor, a ver quién baja esa pelota, la baja José Ignacio, que bien se revuelve, abre la banda para Diana, Diana toca en el centro campo a David, pero está muy presionada, David se la lleva, el tractor sigue, sigue el tractor, sigue el tractor, si tienen ustedes un huerto, llámenlo. ¿Viste el otro día, vamos hablando de baloncesto, McGrady, la chulería? Que le robó una pelota, se la enseñó y hizo un mate. Vaya, vaya crack. Lo que tiene de genial lo tiene polémico. Ahí está. Y hay versión que queda con la gorra. Estoy para... viendo las típicas nubes de polvo, ¿eh? ¿Las huelen ustedes desde casa? ¿No? Tremendo. Pero el campo está muy bien, hoy lo hemos comentado. El campo queja, está bien. Una queja, tengo una queja. ¿Otra más? Otra más. Cuando me he estado duchando, como hemos estrenado los servicios, los nuevos vestuarios, menos mal que había caído, ¿eh? Menos mal que había acabado de... De echarme ya el agua y de todo. Pero me he quedado sin agua, ¿eh? O desde aquí un llamamiento a las autoridades. Cuando atención, hay peligro. No, balón muy largo. Va a intentar que no abandone el campo Gustavo, pero se va por línea de fondo. Va a sacar Gines. ¿Alguien me puede decir el tiempo? Sí, queda un 20 minutos. ¿Otra vez? ¿20 minutos, Juan? Otro 20. A ver si el partido está grabado. ¿Tú ya has visto el partido? Tienen que quedar unos 20 minutos aproximadamente. Ahora le preguntamos. Bueno, Pedro, tengo que decirte que ayer hicimos un concurso de las canciones de verano. Toda la historia la ganó Guau, ¿eh? Es que estoy en un momento dulce. Dijo que la canción más famosa del verano había sido Sarajé y lo acertó, ¿eh? Hombre, pero las hay también, yo me sé muchas, ¿eh? Atención, que se preparan los dos últimos cambios en la Juventud Deportiva Gine. Venga. Va a entrar Nene y Pollón. Ahora le decimos por quién entran. Atención, que hay entrada y se puede ir a la calle. Se va a la calle, ahí está. Encara y se va. Se va con el 14, Juanma, doble tarjeta amarilla. Dejó la plantilla. Atención. David Losada, que se duele. Piden asistencia. Se encaran con él. Me muero por saber lo que se está dialogando ahí. Gabriel, que se pica. Y el jugador Juanma se va a la calle. Ahí está. Ahí salen las asistencias. Marco, que ganó, ya sabemos todo. Marco ganó el concurso de humor amarillo de las hamburguesas, ¿eh? Ahí está. No hay que olvidarlo, ¿eh? Atención, hay pique. Isidro. Hay problema. Isidro, ahí está Marco Jan, que haciendo las veces de portero de discoteca, ¿eh? Se retira el 14 por doble amonestación. Juanma expulsado, jugará con 10 el último cuarto de hora el Tomares. Según me apunta Juanma, quedará ya un último cuarto de hora, ¿no? Sí, sí, tenemos menos cronómetros aquí. Ahí vemos a Javi Mora separando al número 14. A Juanma. Que Pedrito acaba de tacharlo de la alineación. Sí, dime lo que te parece ese chaval. Hombre, un chaval que se veía que tenía la sangre caliente desde ya un cuarto de hora. Violentillo, ¿no? Y estamos en un partido de pretemporada. ¿Sí? Te coge en liga, ¿qué hace? Te pega con la mano abierta. Lo hemos dicho. Lo que sí es verdad que el Tomares, por fuerza, por colocación, por lo que fuera, estaban cerrando al Gines en el área. Y veremos a ver si ahora con un jugador menos es capaz de hacerlo. Sin embargo, es el que toma el testigo, ¿no? Bueno, ¿quién ha sido el que ha recibido? Hombre, nuestro amigo Villegas. David Losada, el tractor. No, David Losada. David Losada ha sido. Villegas. Están todas, ¿eh? Este David Losada están todas. Bueno, se retira, ¿no? Se retira lesionado, ¿no se retira? A Juanma, que le replica a David Osada, que le habrá hecho un comentario filosófico, sí. Abandonando el campo, pero creo que se va a retirar. No, pero hay de nuevo bronca, ¿eh? Este tío no se calla, ahora salta entrenador. Manolillo Glizaderti, que pasa ya de... Y no, es que no se quiere ir del banquillo. No se quiere ir del banquillo, Juanma, y debe de abandonar el banquillo, ¿eh? ¿Sale Pollón? Sí, Juan, otro paso, mi hermano. Ahí está. Pues se va el lesionado David Losada para preservarlo y entra Pollón. Y también se ha ido Isidro y entra Nene. Vamos a ver, la posición de David Losada, ¿quién la va a ocupar ahora en el campo? La posición de David Losada la va a ocupar José Ignacio. Pasando a su lugar a la media punta, bueno, a la punta de ataque Nene. Y cambio de puesto, Pollón por Isidro en banda izquierda. Estoy observando un comentario que hicimos antes en la primera parte, que sí, que es muy notable, es que el equipo es muy joven. Sí, se nota. El equipo es muy joven, puede tener una media de 21 años, 20 como mucho, ¿no, Juan? Sí, el equipo es muy joven y los más veteranos, como pueden ser a lo mejor Gabriel o Marcos, pues han salido desde el banquillo. Pero yo estoy jugando.
de momento. Y salen desde el banquillo, entonces el equipo titular tiene una media muy baja, unos 21 años aproximadamente. Juega la pelota de nuevo. Sin problemas para Edu. El partido se ha ralentizado mucho. Buen saque de Edu, la para Javi. Le entran dos, pelota. Ya perdió Javi, sigue la pelota en la misma banda. Recorta Arturo, Manuel, centro del campo, Diana. Balón largo para que la luche Nene. Sale bien Paco Sales. Y las mallas están por algo, ¿no? Sí, sí, pues... Porque si no, vamos a tener que pedir a más de una vecina la pelota. El Tomares, que era el que está atacando, se ha quedado con uno menos. Y tampoco está llegando... Esto mucho me temo que se va a quedar así, ¿eh? Cuelga la pelota ya en saque de banda. Le cae el Tomares. Ya toca Gustavo. Busca Enrique, Manuel, la chica balón. La para Marco. La pelota le cae a José Ignacio, que abre la banda izquierda para Pollón. Salta el lateral derecho, el Tomares Manuel, hace la ayuda a Gabriel, pero la pelota vuelve a abandonar el terreno de juego. Va a estar Mauri. Gabriel está ronco. ¿De qué habrá hecho esta noche? Atención al dato, ha dicho un chaval que ha hecho 160 faltas, ¿eh? Tengo como el de la hogailla. ¡Qué crack! Va a poner la pelota en juego Manuel. Sigue usando su mayor alma el Tomares, que es colgar balones en la trinchera ginense. Cuidado que la pelota queda ahí muerta, Edu, problema. Ha habido una falta de entendimiento entre Villegas y el portero Edu. Y solo ha tenido que remachar Enrique. Y la casa sin barrer. Exactamente, tú y a mí y la casa sin barrer. Qué lástima, ¿eh? Diciendo, el juego aéreo era el talón de Aquiles nuestro, y aunque no ha sido de cabeza, pero ha sido una falta lateral y la falta de entendimiento entre Edu y Villegas, pues nos ha costado el segundo y creo que el partido ya. Segundo gol del Tomares. Hay que tener fe, Juan. Segundo gol de Enrique. Juventud Deportiva Gines 1, Unión Deportiva Tomares 2. Recuerden que el Tomares juega con uno menos por la expulsión del irascible Juanma. Toca ya Derti, que abre bien, muy bien a la banda derecha para Diana. Controla Diana, que intentará el centro. Toca en corto para Derti de nuevo. Al balcón del área, Diana, Diana Derti. Diana intenta adentrarse, pero corta ya el Tomares. La defensa no pita falta. Villegas se fue por la línea de fondo. Protegió bien Carlos. ¿Cuánto queda ya, mamá? Aquí estoy viendo la... Le tenemos que preguntar a Marino dónde se ha comprado esa pulserita, ¿eh? En la playa, seguro, este verano, ¿eh? En el Caribe. Vaya, los veranos que se pegará. Los veranos que se pegará este crack. Bueno, el miércoles, ¿qué vamos a hacer la feria? El miércoles... No sé, habrá que ver el partido entre el Fartina para ver a Pedrito, a Sandy, a Pepe... Y no sé si Monty... No, contra este equipo del Tomares. Y después ya veremos. Yo quiero entrevista en el mañana tenemos que ver Sevilla, ¿eh? ¿Dónde vamos a ir? No creo que me veáis en el Spartina el miércoles, porque me gusta más un micrófono que un niño chupachú. Hago un llamamiento de aquí, que mañana compro el Sevilla en mi casa, ¿eh? A las 2 y 5, todo el que quiera ver el Sevilla, que se venga a mi casa. Todo el mundo. El número de mi casa, díselo tú, chaval. 36, ¿no? 3671. Para todo el que quiera ver. Ahí está, un chavalín que tiene el Sevilla. El partido se ha parado, se ha dormido con ese segundo gol del Tomares. Gines no está aprovechando el contar con un jugador más sobre el terreno de juego. La pelota para Arturo, Arturo la controla, busca un amigo, no lo encuentra, Villegas le presiona, saca el centro, pero va a banda. Entrador Tomares, nada que sabe decir, arriba, 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 parece Pidi González. Y queda tendido, ¿eh? Queda tendido, me parece que es... Chiqui o Arturo, a ver si lo podemos. Ya sale ahí el entrenador de Tomares con el agua bendita. ¿Por qué todo el entrenador sale con un bote de agua como si fueran a solucionar algo? Porque el agua está en todos lados. Recordemos que todos los jugadores. Comentario de tío enamorado, ¿eh? Ahí está. Recordemos que la plantilla de Gine está compuesta por todos los jugadores que hemos visto a lo largo del partido, más Alvarito, Armani
Manolito, que está lesionado, y el portero Miguel, que no ha podido venir, no sé por qué motivo, y por eso Edu ha jugado los 90 minutos. A ver si te puedes traer a Armani por aquí, que le quiero hacer un par de preguntitas. No sé por qué traen agua los entrenadores. Porque este crack hay que ponerlo aquí en directo. Porque del agua nació la vida, y el agua te dará la vida. ¡Peligro! Cuelga de nuevo un balón y otro. Lo estamos diciendo, tercer gol del Tomares. Ha marcado Enrique otra vez. Me parece que ha sido el segundo de Enrique. Lo intentaremos corroborar ahora. El jugador del brazo enyesado, me parece que ha sido. Definitivamente el juego por alto. El tercero de Tomares, segundo gol en una falta botada desde los costados. Y es que por alto nos la estamos comiendo toda, Juanjo. Lo dije, lo vuelvo a repetir y bla, 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 bla. El juego aéreo, nuestra asignatura pendiente. A favor del equipo tengo que decir que es que el equipo ha cambiado totalmente la segunda parte, excepto Edu en la puerta y sigo mirando, y Javi Mora, ¿eh? Los demás nueve jugadores son todos diferentes, ¿eh? Y esto se nota. 1-3, ¿cuándo quedarán 5 minutos? 7 minutos. Sí. Ya todavía 20 minutos. Mentiroso por 2 minutos. 7 minutos para la finalización del partido. 1-3. El gol ya nos lo confirman, ha sido Gustavo, ese jugador con el vendaje en el brazo izquierdo. Y me parece problemático esto de que estemos con uno más y no lo aprovechemos, es que no nos acercamos al área, no, rival, ¿eh? ¿Cuántas faltas? Eso es lo que iba a comentar, que nos van a colgar otro balón. Ha sido quedar con 10 y meter 2 goles, ¿eh? Cuando tenemos jugada de peligro. Balón que va a colgar Tomares, balón al segundo palo, ahora sí despeja la defensa y Diana que la saca. Uf. Vaya pelotazo, anda que se ha complicado la vida. Este está de este jugador número 17, de Chiqui. ¿Estáis de acuerdo conmigo que la canción del verano es de David Civera y la Chiqui Big Bang? Hombre, habría que discutir, habría que discutir. ¿No hay nadie que sabe, tú que la sabes? Papi Chulo, me comentan por aquí que puede ser la canción. Que Alberto sabe la canción del verano. Alberto, ¿tú podrías cantar una canción del verano para amenizar un poco el choque? ¿Cuál? La que tú quieras. ¿Cuál es, para ti, cuál es la canción del verano? No se sabe, Alberto no sabe la canción del verano, ¿eh? No queremos. Manuel habilita la banda derecha. Lápida ahí en el costado, Gustavo. Y otra falta en los costados. Ya, ya. Novena falta, por lo menos, que se produce. Cerca de la de las bandas. El género que tendría que hacer es evitar ese tipo de faltas. Es que provocan. Están llevando la derrota todas las faltas esas. Es que han sido colgar 2 balones y 2 goles, ¿eh? Y si no es por Edu. Y con 10. O sea que vamos a ser un poquito críticos ahora. Si no es por Edu, otro gallo canta, ¿eh? Enrique, la cuelga Enrique. Y otra vez. Otra vez, tío. Es que... Ha sido Juanma. No, Juanma se ha ido, ¿qué coño? Alberto. Quiero salir en defensa de nuestro ataque. Como vemos, no llegan pelotas con claridad arriba y tanto la primera parte, los tres delanteros, como en estos momentos, Marco y Nene, es que no tocan la pelota. Y Javi Mora, como vemos, tiene que venirse muy atrás. Gines 1, Tomares 3, cuando estamos en los momentos finales del partido. De todas formas, sea cual sea el resultado, al ser un triangular se deberá de proceder al lanzamiento desde el punto de penalti. Uf, un poquito le chunzó eso, ¿eh? Tarjeta para Manuel Ceporro. Falta y tarjeta amarilla para Manuel. Eso no son maneras de entrar, Y queda tendido Arturo en el terreno de juego. Es un jugador que pierde mucho los papeles, aunque ahora vemos que de forma deportiva le pide perdón, pero es que le ha dado un rodillazo en los testículos y eso es muy doloroso. Ahí están las asistencias para Arturo, el jugador que ha sufrido el último encontronazo con Manuel. El viernes juega Gines Espartinas, ¿no? El miércoles Espartinas Tomares. Recordemos retransmisiones deportivas. Miércoles 9 de la noche, Tomares Espartinas. Eso no se cree nadie. Con nuestro amigo Santi Angulito y Pepe Pona y posiblemente Pedraca. En el 11
del Espartina, y el viernes cerrará el trofeo a las 9 de la noche también. Espartina y Juventud Deportiva Gine. Queda trabajo. Otro balón colgado para favor del Tomares. Ahora bien, sacó Villegas, la protege Nene, la pelota llega al marco que la para de pecho. Recorta y busca un apoyo. Lo encuentran Gabriel. Abre la banda para Pollón. La primera pelota que toca Pollón. No ha estado muy desastrido Pollón. Derti. Derti para Gabriel. Todo esto en la banda izquierda según ataca Gines. Recorta bien Gabriel. Busca el desmarque de José Ignacio. Y Pollón. Pero bueno. José Mari. ¡Qué crack! Saca Paco Sales. ¿Sacan por eso? Ahí está tu chavalito. 3 millones de euros me pagan. Va a sacar Paco Sales. Quedan 2 minutos de juego, ¿no? Wow, ¿me lleva el cronómetro o no? Sí, queda ya 2 o 3 minutos. A ver si sale el cuarto árbitro con la tablilla. Ahí está. Recordemos que el viernes puede debutar Álvaro, que ha estado 2 semanitas en la playa y tiene una lesión de un muslo. ¡Álvaro! Te hace una pregunta nada más, te lo juro. También recordemos que la final de pádel la disputarán Negrillo y... Negrillo y no sé quién contra Álvaro y este hombre que soy Juan, ¿eh? Esperemos ganar porque si no el trofeo no lo quiero. Ahí está, el apunte deportivo de Joao. El Chicho Terremoto de Gines, se lo pueden ver jugando al fútbol, al básquet. El 3x3 lo gana a los dardos. Ahora se ha metido en el mundillo de pádel y llega a la final, vaya craga. La toca Javi Mora, que está haciendo dos veces de centrocampista ahora en esta segunda parte, en estos últimos instantes del partido. Va a llegar Edu para despejar y que no haya problemas en la cobertura de Gines. Pelota dividida. La para Derti, la pide Villegas en el costado derecho de la defensa local. Atrás para Manuel. Derti. Hay trabajo por hacer aquí. Sí, como vemos, el equipo todavía, hombre, es un sistema nuevo que nunca hemos jugado contra defensa y poco a poco tenemos que ir trabajándolo, pero en verdad en defensa estamos bien, lo que pasa es que hay muchas faltas laterales y nuestro equipo por arriba sufre mucho. Pero y como hemos dicho antes en la entrevista del descanso, el equipo tiene que mejorar sobre todo en el aspecto ofensivo. En esta segunda parte apenas hemos tirado a puerta, vamos, creo yo que no hemos tirado. No ha habido ningún acercamiento así importante durante la segunda parte. Eso ha sido, vamos, notable durante el partido, que hemos estado todos los días en nuestra, podemos decir, en el medio campo de Gines. Se ha jugado siempre, pero ese talón de Aquiles de colgar a balones. ¡Atención, Marco! ¡La pone! ¡A punto de llegar Pollón para empujar! La primera aproximación cuando ya no se va a acabar el partido. Lo que está claro, Monti. Gabriel intentó darle de primera para alojarla en el área. De tacón bien José Ignacio. Pollón se adentra en el área. La pone Paco Sales. Cuando Marco quería remachar. Dime. Que lo que está claro es que ha habido dos partidos muy diferentes. En el primer tiempo, un Gine que ha querido tocar la pelota, que además ha tocado, ha sabido jugar fútbol, y el Tomar es igual, pero en la segunda parte hemos podido comprobar que por empuje, por todo, el Tomar se ha llevado a Gine a su área, incluso con un hombre menos, el Tomar, porque iba 1-1 cuando se ha quedado con un hombre menos, ¿no? Iba 1-1, ¿no? Y ha sido capaz de meterle 2 goles a Gine. Que nada, que su primera aproximación ha sido ahora, faltando ya 5 minutos para el final. Sí, Juanjo. Para salir defensa de nuestro equipo, uno menos también en este campo se nota muy poco, porque al ser tan chico y está todo el mundo pegado en el centro del campo, se nota muy poco y los espacios son prácticamente los mismos. ¿Es más chico que Ipurú al campo de Eibar? 5 metros menos. Bien, pues es muy importante reseñar que en una categoría tan difícil como la segunda regional, donde es muy difícil tocar la pelota, donde es muy difícil que haya 4 o 5 pases en el centro del campo, esas faltas en los costados hay que evitarlas a toda costa, y más cuando tu equipo sufre en el juego aéreo. 100, Paco Sales de nuevo para abortar el último acercamiento de Gines. Para saber otra vez en defensa de nuestro equipo. También abogado de Gines. Hombre, claro, tendré que animar a nuestro equipo, y no quiero animar. Tenemos que señalar que el Tomar es un equipo de primera regional, nosotros de segunda, y quiera que no, siempre se nota... un pelín, sobre todo un equipo de la historia del Tomare, ¿no? Que hace 2 o 3 años estaba en tercera división.
Tengo que corregir. Cuando se va Alberto por la banda izquierda, se la pedía, pero fuera de juego, que pita con Clemente Contreras. Se la pedía Gustavo arriba para intentar materializar la ocasión de gol. Tengo que corregir que el Tomares abandonó la preferente este año, no el año pasado. O sea que esta es su primera temporada en la primera regional, después de haber estado en la preferente, como decía Juanjo, me apuntaba anteriormente, en tercera división. Va a sacar a Villegas en la banda derecha. Juanjo, ¿cuánto puede quedar? ¿Un par de minutitos? Estoy viendo al cuarto árbitro, pero no sé, tiene algún problema que se haya tenido que ir. Estamos esperando ya que el colegiado señale el final. Hipotecaba la pelota Javi Mora en el costado derecho, en el ataque ginense. Rechazó la defensa por medio de Felipe. Se lleva la pelota. ¡Qué bien! ¿Cómo se lleva la pelota? Hay 3 para 1. Esperan solo 2 jugadores. ¡Qué error! ¡Qué error! ¡Corre camino! ¡Párate un poquito, chaval! No pudo parar la carrera, Chiqui. Y ahí está. Hasta aquí llegó todo. Pero debemos de recordar que ahora hay lanzamientos del punto penalti a ser un triangular por el posible empate que puede producirse de resultado, goles al final del campeonato, ¿no? Sí, sí. Bien, resumimos. Gines 1, Tomares 3. Los goles de por parte de Gines de David Osado, de golpe directo, de lanzamiento directo de falta. Del Tomares marcaron Javi Falcón, Gustavo y Enrique. Pedro, tu resumen del partido. Bueno, ya lo he dicho antes, yo creo que en la primera parte me ha gustado mucho el Gine, ha tocado mucho, ha elaborado bien el juego, el Tomares ha tenido sus opciones a la contra, y la segunda parte ha sido totalmente azul por parte del Tomares, que han cerrado al Gine y que incluso teniendo un hombre menos, pues ha marcado el segundo y el tercero, que a la postre le han dado la victoria. Yo creo que en resumen ha estado mejor el Tomares, pero vamos, que como Juanjo ha hecho referencia, el Tomares está en una categoría por encima, y se ha notado un poco, a lo mejor físicamente están mejor y que están más hechos como equipo, pero me ha gustado mucho el Gine a pesar de la derrota. Bien, yo como integrante del equipo ha estado defendiéndolo cuando le estaba criticando por haberse quedado con uno menos el Tomares y llegar los 2 goles que a la postre han significado la victoria del equipo visitante. ¿Qué podemos resumir de este partido? Vamos a ver, yo he visto dentro del campo una primera parte muy igualada, con un toma y daca, una portería a otra, bueno, muchos centros ahora mismo, pero vamos, oportunidades más o menos escasas, pero más o menos iguales. Un equilibrio entre los dos equipos, con un poco más de peligro por parte del Tomares. Y ya desde fuera, en la segunda parte, pues he visto más superioridad de Tomares, sobre todo en balones aéreos, porque ha habido muchas faltas laterales y ahí nos cuesta mucho trabajo defender. Por lo tanto, nada, a seguir trabajando y a ver si este equipo puede hacer algo este año en segunda provincial y podemos subir de categoría, porque ya hay muchas liguillas donde nos hemos quedado ahí. Aunque este año reseñar que el Sevilla ha hecho un tercer equipo, Sevilla C, y está en nuestro grupo, con que lo tendremos aún más complicado. Y después están equipos como Villanueva, Valencina, Espartina, Mure, en fin, equipo histórico en esta segunda regional, donde nos lo pondrá muy difícil para meternos ahí en esa liguilla. Bien, pues ha quedado perfectamente resumido por estos dos cracks que tengo a mi lado el partido en sus líneas generales. Ahí estamos enfocando ahora mismo a los jugadores que van a participar en la tanda de penaltis. Recuerden que esta tanda de penaltis es necesaria porque pueden pasar miles de cosas, puede ganar el Espartina 1-3 y hay que recurrir a algo más que los goles para dilucidar el trofeo en caso de empate. Total. Como gane Tomares Espartina este miércoles, Gines Espartina viene se convertirá en un mero amistoso. Bien, por parte del Gines creo que van a lanzar los penaltis Javi Mora, Derti, Gabriel, Diana y Nene, ¿no? Hay que comentar en estos dos penaltis que tiene parte de suerte, parte de sangre fría. Atención al número 17 que va a lanzar su primer penalti, Chiqui. Tengo aquí al jugador que peor ha lanzado un penalti esta pretemporada, que es Juanjo. Ahí va Chiqui. Gol. Bien, se lanzó al lado contrario, Edu. Joao, ¿cómo lanzaste ese penalti? ¿En Olivares fue?
Era un penalti que no se va a comentar ahora porque no merece la pena. Ahora le va a pegar con el número 10 Javi Mora. Recordemos que se tienen que lanzar los 5 penaltis por cada equipo. Se tienen que lanzar forzosamente. Le va a pegar Javi Mora. Portero tan grande como te adivina el sitio. Allá va Javi con la pierna derecha. Javi, gol. Ajustó el lanzamiento al palo derecho y no pudo llegar Paco Sales. Vamos a ver, ¿quién va a lanzar? Mira, este lanzamiento, pero en plan copia. Allá va Gustavo. Coloca con mimo la pelota sobre el tapete, entre comillas, del San José Arena. Edu bajo palos. Edu a Gustavo. Edu, Gustavo, Edu, Gustavo, Edu, Gustavo, gol. Se ha lanzado a los dos contrarios Edu los dos primeros penaltis. Pero Edu es un parapenalti, creo yo, ¿eh? Esta araña. Recordemos que en Olivares de 5 penaltis le marcaron los 5. Pero es un parapenalti. Paco sale, una gran envergadura de este portero. Vamos a ver qué antes acertó el lanzamiento, pero Javi logró acertar con la portería. Le va a pegar ahora Nene. Allá va Nene. Gol, bien. Lo ha lanzado bien, otra vez por el mismo sitio que Javi. Empate a 2 en la tanda de penaltis. Se aproxima al punto fatídico Alberto. Tiene una camiseta distinta, ¿eh?, a los demás jugadores del Tomare, ¿eh? Es comunitario, me comentan. Atención, los jugadores del Tomare haciendo flexiones. Anda que cuando yo juego en el gimnasio flexiones. Cuando... Ahí va Alberto. Alberto a pierna derecha. Gol, bien. Bien pegado. Pegadito al palo, ¿eh? Me gusta este sonido que hace la red. Le va a pegar Gabriel. Recordemos que en Olivares, aparte de mi fallo, falló también Gabriel. No solo iba a fallar yo. Bien, pero no se olviden que es el defensor del equipo. El abogado del Gine. ¡Ay, silbido! ¡Ay! ¡Silbido! Va a lanzar Gaby Pérez. Que hoy estaba un poco ronco, no sabemos dónde habrá estado esta noche. No sabemos dónde habrá estado esta noche, pero estaba muy ronco, en el partido. Ahí va Gaby, izquierda. Que me da miedo los zurdos, tirando penalti. Ahí va Gaby, gol, bien. Qué bien lo ha lanzado, ¿eh? No se ha puesto sangre fría, ha habido. Ha hecho un gesto ostensible con la oreja, ¿eh? Al público que le silbaba. Arturo. A continuación para el Tomares 3-3. A ver si no vamos a llevar aquí hasta las 12 de la noche lanzando penalti. Igual que en la final del Betis con el tiro de 77. Atención, te tengo que corregir. Se tiran 5 lanzamientos por cada equipo. Quede como quede. Vaya crack. Alberto a la bola, pierna derecha. ¡Uy! Está a punto Edu de parar. Pero ahí gol y hacemos qué. Atención. Pelotazo a la chavalería. A la pelota Diana. Paso firme. El árbitro que anota, Edu que se desplaza hacia afuera del área grande. Le podríamos dar incluso más emoción. ¡Ahí va Diana a lanzar el quinto penalti! ¿El cuarto penalti? Sí. Porque van 3-4 perdiendo Gine en la tanda. Los imagino a todos ahí sentaditos en el sofá. ¡Diana, pierna derecha! ¡Larguero, gol! ¡Qué fuerte le pegó Diana! ¡El 4-4! Si no, el larguero todavía está en el aire. Bueno, podemos darle un pequeño énfasis a esta tanda de penaltis tan sosilla, ¿no? ¿Quién va? Le va a pegar con el número 15, Enrique. Ya como va a ser el último, le vamos a mandar un fuerte abrazo y deseos para que pare Edu. ¡Vamos, Edu! ¡Estamos contigo! ¡Para un penalti, Edu! ¡Ahí va Enrique, pierna derecha! No, la contraria, 5-4. Y Derti va a tener la gran responsabilidad de empatar la tanda de penaltis o perderla. Como dije anteriormente, de para penaltis nada. En Olivares les metieron los 5, aquí le han vuelto a meter los 5. Por lo tanto, no todas las culpas a mí, por favor. Y el viernes yo le meto uno. Ahí está. ¡Atención! Ya el penalti nos da igual. Viernes, 9 de la noche. Espartina Gines, duelo Juanjo Pedraca. ¿Quién meterá más goles? ¡Atención, Maderti, pierna izquierda, le pegue gol! Empate a 5, nos vamos para casa. Recordemos que el viernes en el estadio de San José Arena, Gines, Espartina. Hasta el viernes y gracias por... Por todo y por su asistencia. Bien, el miércoles juega Espartina Tomares, el segundo partido de este triangular. El viernes, como ha comentado mi compañero Joao, se cierra el trofeo con Gines Espartinas. Duelo fratricida tremendo. Y bueno, empate a 5 en la tanda de penaltis, 1-3 en el resultado final. Y vamos a ver si tenemos protagonistas en el terreno de juego a continuación.
y hacemos un par de entrevistitas para ver algunas declaraciones sobre lo que ha sido este partido. Bueno, acabó este encuentro de pretemporada en el trofeo de feria entre Gine y Tomare, 1-3 resultado. ¿Cuál es tu resumen general de lo que ha sido el encuentro? Bueno, el encuentro ha sido un poco difícil. Estábamos en primer gol, nos hemos echado un poquito atrás, después hemos arrancado otra vez, hemos vuelto a empatar y después al entrar el segundo gol ya nos hemos venido abajo, nos han metido el tercero y ya el encuentro estaba perdido ya. O sea que, no, pero está bien el segundo partido de temporada. Tampoco... Hemos reseñado que como punto débil del equipo hemos visto los balones aéreos, muchos problemas, porque los dos goles con uno menos incluso, que bueno, que en la regional no se nota mucho, hemos comentado, pero los dos goles han venido en dos lanzamientos de falta desde los costados. Ese juego aéreo habrá que subsanarlo antes de empezar la liga, ¿no? Sí, porque no somos un equipo de talla, porque el equipo es para jugar por abajo, aunque el campo no permita, pero lo intentamos, o sea, que nos acostumbremos por lo menos un poco al campo, porque más que el equipo contrario, seremos acostumbrados. ¿En el plano personal, en el encuentro, cómo te has encontrado? Un poco bajo de forma, fatal, pero ya iremos cogiendo la forma y el ritmo. ¿Ese problema de la Carta de Libertad con el Betis se soluciona o no? Ya veremos, es que no estaba esperando una llamada, me llamaron, era que si no me llamaban y pues no sé al final lo que va a pasar, ya el club se interesa. El 15 de septiembre, perdona, empieza la liga, ese es el plazo que tenés para la ficha, ¿no? Sí, ese es el plazo. Muy bien, pues muchas gracias Javi Mora, un protagonista del partido de hoy entre Gine y Tomare, el trofeo de feria. El 1. Bueno, seguimos con protagonistas del partido. Tenemos al técnico del Juventud Deportiva Gine, Juan Manuel Míguez, pero más conocido como Manolillo. Sí. ¿Tu apunte del partido? Hombre, mi apunte. Las conclusiones sacadas a raíz del primer partido, ¿no? Pero yo estoy muy contento con el trabajo de los futbolistas y sobre todo eso, que la juventud que hay y que son todos prácticamente del pueblo, eso dice mucho de la cantera que hay aquí. Yo la conclusión que saco que con el simple hecho sin cobrar dinero, jugar en un campo que ahora no están haciendo el campo nuevo, ¿no? Pero jugar en estas condiciones, en este campo, como siempre se ha jugado, y la conclusión de que con el simple hecho de tener 22 futbolistas aquí, me es suficiente, ¿sabes? Hemos reseñado antes en durante el comentario del partido la juventud del equipo, una media de 20-21 años, que será complicado, y más formarlo en dos o tres partidos de pretemporada que habréis tenido, ¿no? Sí. Si no me corrige. Sí, hemos tenido pocos partidos, porque prefiero yo de trabajar con ellos los entrenamientos, que se hagan más o menos a la forma de jugar que posiciones. Ahí está, y entonces... De momento estoy contento con los jugadores, porque si me están viniendo ahora y espero que en enero, que es la fecha clave para que tengamos 22 futbolistas, teniendo 22 futbolistas siempre Gine va a estar ahí arriba. Lo que pasa es que claro, hay mucha juventud, no cobran los jugadores y eso parece que no, pero que echa un poquito para atrás el personal, ¿no? En el plano futbolístico, el talón de Aquiles es juego aéreo. Bueno, es que lo que pasa es que Gine nunca se ha caracterizado por jugar siempre a arboleos, ¿no? Siempre nos ha gustado tocar más que nada. No me refiero a ese juego aéreo, que hemos visto que Gine con tres defensas atrás era una táctica arriesgada. Me refiero al juego ofensivo del Tomare colgando balones en falta desde los costados, que ha sido el único hándicap en la segunda parte que hemos visto que lo pasamos mal. Es normal, porque si en un campo chico tiene gente el contrario, que vaya bien de cabeza, experimentada y te digo experimentada porque en contra de nosotros somos jóvenes, no tenemos cuquería, eso ya lo trabajaremos ya se saca la conclusión esa, ¿no? Que por harto hay que trabajar un poquito más, en fin, estos partidos están para eso. Bueno, muchas gracias y buena suerte para el próximo viernes contra el Espartín aquí en el trofeo de feria y para la temporada que empieza gracias el 15. Gracias a ustedes. Nada. Venga.